chicos, bienvenidos al directo de Ultra Custom Night, chicos. Bienvenidos, ya estamos aquí, Rogelio está por ahí. No se le ve, pero... pero está ahí, ahí está Rogelio, le tapa el chat al pobre desgraciado. Y pues nada, chicos, estamos aquí de vuelta. No sé por qué no se ve el chat, ahí se ve el chat. Chicos, estamos aquí, somos ya 3000 personas aquí. Han actualizado el Ultra Custom Night hace 3 horas y han metido 20 animatrónicos más. En efecto, ya no es el 210-20, ahora es el 230-20. ¡Guau! O sea, desde la última vez que jugué ya han metido a 30 animatrónicos. El Crackcore GZ, muchas gracias por unirte al canal, crack. Chicos, estamos aquí. ¡Ey! Muchas gracias, Rager, por esos 10 pesacos mexicanos. Muchas gracias, Rager. Madre mía, chicos. Pues nada, no vamos a darle más vueltas. Aquí tengo el juego ya preparado. Aquí, bueno, si quiere aparecer el juego en pantalla, claro, si no. Marmota Cósmica, muchas gracias por esos 9 pesacos mexicanos, muchas gracias. Voy a preparar lo de las donaciones a un lado, porque si me salto alguna luego las podré leer. ¿Veis el juego? ¿Veis el juego o aún no lo veis? Si no lo veis, me lo decís y lo vuelvo a cerrar y abrir el juego. Vale, pues voy a poner para poder leer las donaciones cuando... seguro que me salta alguna cuando esté concentrado. Vamos a probar por primera vez en mi vida el 230. Yo tengo miedo. En el título no pone que me lo vaya a pasar. O sea, en el título pone que lo vamos a jugar, no que lo vaya a pasar. Hay mucha gente diciéndome, ah, es clickbait, no creo que se lo pase. Pero en el título no pone que me lo pase. En el título pone que lo juego. Ya está. A ver, monetización. Miembros del canal. No superchats. Aquí. Y aquí cuando me lleguen nuevos de esto, pues mando un saludico. ¡Ahí está! Sir Ugus, muchas gracias por los 2 euracos. Ahora viene lo chido. Ahora se viene lo chidori de verdad. Ahora se viene. Que no sea el juego. Pues ahora lo arreglo. Ahora viene el Tito GG Games aquí a arreglar que no se ve esto. Ultra Custom Night. Ahora se tiene que ver. Si ahora no se ve, tiro el ordenador por la ventana. Ahí está. Vale, vamos a quitar esta música y vamos a acceder. Vamos a acceder al juego. Aquí estamos en el juego, chicos. Y como podéis observar, hay más animatrónicos. Se han metido. ¡Es que meten cosas que no tienen sentido! Chicos, ¿os acordáis en Five Nights at Freddy's? A ver, chicos, haced memoria, ¿vale? ¿Os acordáis en Five Nights at Freddy's 4 que había en el menú de extras como una especie de menú donde podías ver cómo modeló en 3D a Scott Cawthon a Nightmare Foxy? Que primero empezó haciendo una pelota roja, después le puso como la cara, las texturas y los ojos. ¿Os acordáis de eso, no? ¿Os acordáis de FNAF 4? Pues, ¿os acordáis en la primera viñeta de Nightmare Foxy que era una pelota roja? Pues... han metido como animatrónico a la pelota roja. ¿Por qué han metido a eso? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. A ver, vamos a ver cómo nos ataca la pelota roja de Nightmare Foxy, que se llama Protomer Foxy. Madre mía, tío, madre mía. Él a veces entrará a tu oficina rodando. Muchas gracias, Iron Mango, por esos 10 pesos mexicanos. Él a veces entrará rodando a través de tu ventilación delante tuyo. Bartomeu, gracias por ese uraco. Muchas gracias, saludicos, Bartomeu. Y el sonido será como de una pelota de plástico. Hazle clic rápidamente para que ruede en otra dirección. Si se mete en tu oficina, bloqueará la puerta delantera toda la noche. Madre mía, es que ¿por qué meten a esto, tío? Me cago en... es que han metido cosas muy raras, chicos. Han metido al... ¿por qué meten a esto? Francisco, muchas gracias por los 10 pesacos. Francisco, saludicos. ¿Por qué han metido a esto, chicos? ¿Os acordáis en FNAF 1 cuando le damos a empezar la noche que sale un simbolito de un reloj mientras se carga la noche? Han metido al reloj. ¿Por qué nos ataca un reloj? ¿Pero esto qué es, tío? Reloj cargando nos ataca, tío. Durante los primeros segundos de la noche saldrá este reloj.
No hace nada el reloj. Voy a poner al reloj al... Vamos a hacer la noche del... Madre mía, lo que hay aquí. Madre mía, lo que hay aquí. Madre mía, chicos. Ahora aparecen las donaciones. Esto es malo para la salud. Además está mal hecho. ¿Veis que aquí pone en lo púrpura esto? ¡Ey, dragón infernal! Gracias por unirte al canal. Saludicos. ¿Veis que aquí en el monitor pone que con la letra S subimos y bajamos el monitor? Y esto es rosa. Pues aquí la letra S está, está pintada de naranja. Empezamos ya con los errores. Bueno, vamos a jugar con el reloj a nivel 20, chicos. Vamos a jugar con el reloj a nivel 20. Ah, que el reloj lo que te hace es que se ve todo de color negro, ¿o qué? Oh, a ver, se me ha bugueado, es obra del reloj. ¡Es el reloj! ¡Hala! Estás como 20 segundos a oscuras. Ostras, pues el reloj es muy jodido. El reloj es muy jodido, tío. ¡Hala! Madre mía, chicos, pues nada, aquí estamos 5.000 personas. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, madre mía, chicos. Si me salta alguna donación, no os preocupéis. Cada media hora así vuelvo a leer todas. Chicos, voy a leer un poco el chat aquí, que estoy aquí un poco descolocado. Es que han metido cosas muy raras, chicos. Es que hay dos... No me digas, tío, pero es que... ¿Por qué me ataca eso? ¿Por qué me ataca eso? ¿Os acordáis en FNAF World que habían unos objetos que estaban como glitcheados? Que si te chocabas contra esos objetos, es como que los atravesabas y pasabas a un segundo plano del juego. Y habían animatrónicos chetados y podías coger cofres secretos. ¿Os acordáis, no? De esos objetos glitcheados. ¡Nos atacan los objetos glitcheados! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Me cago en todo, tío. ¡Esta es Stretch Wave! ¡Esta es Stretch de las novelas de Fazbear Fright! Pero, tío, pero es que hay que estar mal de la cabeza para hacer esto, tío. ¡Qué locura es esta, tío! ¿Pero qué dices? Sí, sí, solo faltan los Twisters. Si es que no los he visto aún, ¡eh! ¡Eh! ¡Cereal Freddy! ¡Está Freddy de cereales! O sea, Funko sacó unos cereales donde estaba Freddy. Y han metido al Freddy de los cereales. No, esto no es sano. Esto no es bueno. Para la salud mental de una persona, esto no es bueno. Pues vamos a jugar. Vamos a jugar un momentito al... ¿Eso qué es? ¿Por qué han metido a eso? No sé ni lo que es. Solo falta Glossy Puppet, ya está. Muchas gracias por todas las donaciones que estoy haciendo, chicos. Vamos a jugar al 230.000. Vamos a jugarlo sin el reloj. Es que con el reloj no se ve nada. Ahora sin el reloj. Vale. Pues muchas gracias, Nightmarione.
Voy a fallecer en este directo, chicos. Pues nada, han metido nuevas cosas. Han metido como un menú de selección de músicas. Si tienes 5.000 puntos, puedes escoger estas músicas. Con 10.000 puntos estas músicas. Con 15.000 estas músicas. Con 20.000 estas músicas. Con 25.000, que yo creo que es imposible. Estas músicas. De momento con 0 puntos podemos escoger estas músicas. A ver cuál me gusta más. Esta me encanta. No, ¿se ha puesto? ¿No se pone? ¿Por qué no se pone? A lo mejor tengo que darle a un botón. No sé cómo se hace. ¡Ah! Vale, entre paréntesis pone noches. Ah, son músicas que suenan en las noches. Aquí músicas que suenan en el Salvaging. Aquí músicas que suenan en el Scott Cotton State Theme. ¿Qué es esto? Bueno, da igual. Para las noches me quiero poner esta. Es preciosa esta canción. Vamos a jugar al... ¡Ah, claro! Si está a nivel 20 el reloj son 20 segundos oscuras. Y si está a nivel 1 el reloj es un segundo de oscuridad. Creo, ¿eh? Me la acabo de inventar. A ver si es verdad. Pues sí. Vale, están a nivel 1. No sé qué hace ninguno porque no me sé las mecánicas, pero... Mata a Purple Freddy. Uf, es que es imposible, tío. Sin saberte las mecánicas, esto no se puede hacer. Vale, vamos a mirar un momento los trofeos. Vale, aquí no hay nada nuevo. Aquí, mira, han actualizado esto de la tabla de mejores. La persona que más puntos ha hecho 34.000. Esa persona ahora mismo está muerta. Falleció tras completarlo. Pues es que no sé qué hacer. Es que si me pongo a leer las mecánicas, nos morimos. Voy a estar una hora leyendo. ¿Está Fetch? No, no, no está lo de los libros. Más o menos. De momento vamos a ir haciendo. No. Ay, ¿esto puedo configurarlo? Ah, está para móvil el juego, está para móvil. Muchas gracias por unirte al canal. vamos a completar los challenges. Primer challenge. Challenge de Five Nights at Freddy's 1. Con Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy, Endo 01, el Cupcake, Mike Smith, el tipo del teléfono, el ventilador, Beta Endo, el tipo de las vidas y el reloj. Hostia, tío, es que tío, ¿cómo se hace esto? Bueno, vale, Freddy, muy fácil, solo tenemos que cerrar la puerta. Bonnie, muy fácil, tenemos que tener a Bonnie en el escritorio, nos matará Foxy. Chica... Sí que la podemos matar con la Death Coin. Foxy nada. Yellow Bear. Ah, que no es Golden Freddy, que es Yellow Bear. Vale. ¡Ey, Andrew! Gracias por unirte al canal. GG es. GG es Balloon Boy Mujer. Lo intenté y me morí como 100.000 veces. No recuerdo bien, pero con clic izquierdo puedes cambiarle la skin a algunos animatrónicos como Malger o Shadow Bonnie. ¿En serio? ¡Ay, pues sí! ¿Lol? ¿Y a Glitch Trap también? Ah, pues sí que están los Twisted. Ah, pues con clic derecho podemos cambiar el icono de los animatrónicos. No sé por qué. Le das clic derecho a System Error Tibor y se pone System Error Big Chungus. VR to Freddy se transforma en la Troll Face. ¡No! Chocolate Boy se transforma en Obama. ¿Qué cojones, chicos? ¡No! ¿Qué cojones? Firework Freddy se transforma en American Freddy. Ah, la máscara se transforma en la máscara de Bunny. Ostras, no sabía esto, gracias por decírmelo, chicos. Wow, Price King se transforma en Shadow Price King. Netflix se transforma en Blacklight Freddy. Rockstar Chica se transforma en algo raro que no he visto en mi vida.
Helpy en un peluche raro. El gato en Garfield. ¿Dónde está Glitch Trap? Ahí. ¡Oh! Glitch Trap se transforma en una... ¡Oh! Muchas gracias por los traducciones, chicos. Se transforma en una especie de... de conejo raro y después en Big Chungus. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Podré cambiarle... ¿podré cambiarle el icono o algo de FNAF 1? ¡Eh, sí! Al Endo se lo puedo cambiar en plan neón. Vamos a cambiar el icono... ¡Ah, el icono de Bonnie! El icono de Bonnie se cambia por el plato de Bonnie. Y el de Freddy por una cara rara. Venga, vamos a cambiar los iconos, chicos. Madre mía, pues nada, vamos a jugar al challenge. Vale, a ver, ¿cómo funciona Golden Freddy? Aparecerá en tu oficina. Ponte la máscara de Freddy o sube el monitor rápidamente para que desaparezca. Vale, es como Golden Freddy, es igual. Endo 01 se moverá por los conductos de ventilación haciendo... como adelantándose su camino y yendo para adelante. Usa el audio para atraparlo. Es inmune al hitter. Vale, muy fácil de evitar. A ver, el cupcake. Contra más rato las camas estén bajadas, más es la probabilidad de que el cupcake aparezca en la puerta izquierda. Cuando él esté ahí, no podrás cerrarla hasta mirar las cámaras durante unos segundos. Mike Smith subirá y cerrará las puertas izquierda y derecha y te pondrá las cámaras. Si el power meter está por debajo de 50. Jope, tío. El tipo del teléfono, ya sabemos cómo funciona. El ventilador se encenderá y apagará aleatoriamente durante la noche. Beta Endo. Cuando aparezca en tu oficina, mira el color de sus ojos y pulsa el botón correspondiente. Si sus ojos están blancos, pulsa 7. Si sus ojos están azul, pulsa 8. Si sus ojos están amarillos, pulsa 9. Y si sus ojos están rojos, pulsa 0. Blanco... jope, tío. Blanco... blanco... azul... amarillo, blanco, azul, amarillo, blanco, azul, amarillo, rojo. Uf, jope. El tipo de las vidas. Al principio de cada noche tendrás unos segundos para tener un jumpscare. Ah, que tenemos que morir o nos mata. Madre mía. Y el reloj 20 segundos a oscuras. Madre mía, ¿cómo voy a estar 20 segundos a oscuras, tío? ¿Cómo hago esto? ¡Ay, las calabazas! Cada vez que cierres el monitor, una de ellas aparecerá debajo de tu escritorio. Encendiendo la ventilación durante unos segundos hará que desaparezcan. Si las cuatro están en la oficina, te matarán. ¿Hay algo más que me pueda matar y destruir? No, vale, vamos allá. No me acuerdo de... es que no me acuerdo ya, es que me he olvidado. ¡Muchas gracias por los 5 euros, Sir! ¡Muchas gracias! Beta Endo está mamadísimo, está mamadísimo, está mamadísimo. No, el tipo del teléfono. Es que no veo nada. Oh, vale, ya veo. ¡Ah, mira! Freddy se le ha cambiado la textura también. Vale, tenía que morir igualmente. ¡Eh! ¡Ah, azul! 8. Ok. ¿Cuánto vale el peluche, la Death Coin? 10. Vamos a matar a la chica. ¿No puedo matar a la chica? No puedo matar a chica. ¡Oh! ¡Oh, Golden Freddy! ¡No me acuerdo de nada! ¡Ah, amarillo 9! Madre mía, ¿cómo mataban las calabazas? Chicos, ¿cómo mataban las calabazas? Ah, sí, con la ventilación. Vale, ha desaparecido.
Aquí, aquí, el Endo. No sé cómo el castillo, si no me acuerdo ya de nada. ¿Puedo matar a Foxy? Sí. Tengo miedo porque no me acuerdo de todos los animatrónicos. A ver, ¿cuántos animatrónicos eran? Es que no me acuerdo de todos, tío. Uf, me la he jugado ahí, eh. ¡Ah, que hay un ascensor! Ah. 8, azul 8. ¿Cómo va este? No me acuerdo de todos los animatrónicos. Pero estoy haciendo más o menos lo que me imagino, ¿no? Bonnie, Foxy no están. Freddy, Mike Smith, no sé por qué no me está haciendo nada. Tengo internet, menos mal. No, el cupcake. Madre mía, cuántas Death Queen, chaval. Muchas gracias, Loren Bros. Muchas gracias, saludicos. Gracias por esos. Por ese euro. Ay, 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 ¿qué ha pasado ahí? Me estoy poniendo muy nervioso. ¿Qué está sucediendo en mi hogar? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Y por qué no tengo internet? ¿Por qué no tengo internet? ¡Ah! ¡El endoesqueleto! Madre mía, me está dando un espasmo en la oreja. ¡No te cojo a ti ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cierro todo y me quedo aquí quieto sin hacer nada ya. Tengo miedo. Me quedo quieto y no hago nada. Y no hago nada. Madre mía. GG. Ostras, tío. He sudado, eh. Era Mike Smith. Era Mike Smith. Pa 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 pa. Muchas gracias, Sirugus. Muchísimas gracias por los 5 euracos. Disculpadme un momento que vaya a mi Game Jolt para poder registrarme. Voy un momento a mi de este para registrarme aquí. Ahí está, me he logueado. Tengo la estrellita. Vale, dejad un momento que lea todas las donaciones que habéis estado haciendo por si me he saltado alguna. Ostras, chicos, lo he pasado mal y solo ha sido el primer challenge de 80 que hay. Voy a intentar hacer los easter eggs de Fredbear y todos estos. Muchas gracias, Emanuel Ortiz. Muchas gracias por los 10 pesos mexicanos. Saludicos para ti. También saludicos para... ya está. Muchas gracias para todos vosotros, chicos. Se os quiere muchísimo, ya lo sabéis. ¡Ey! ¿Qué tal? Ink Sondi, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos, chicos? Ana Ruth, Enard, ¿cómo estás? ¿Mal? Estás, vaya. Zeta Lolbit, Glitchtrap, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Terpois, Crystal Torres, Rockstar Freddy, Spyro, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Juega a Plankton Gang Secret y Sponge. Se me ha ido.
FranXD, saludicos, ¿qué tal? Alcalara, Alcalara, saludos. O algo así he leído, es que va, va tan rápido el chat que no me da tiempo a leerlo bien. Antón, ¿qué tal? Saludicos. Yuzu, ¿qué tal? La tostadora de Bonnie the Rabbit. Bonnie the Rabbit. ¡Ey! De Saisto Pro 69, gracias por los 9 pesacos mexicanos. Y muchísimas gracias también para Kubi Isaac por esos 10 pesacos, saludicos. De Crawler, ¿qué tal? Saludos. ¿Le darás moda a Crawler? No la veo en el chat. Saludos para todos, chicos, todos los que estéis aquí en el chat. The Dark, saluditos. Lovely Bear. Nelson, Tony, José, Agustín, Miguel. Saludos para todos, chicos. Pipe, Víctor, el Carlos, Alex, Juan, Vicente. Saludos para vosotros. Oye, pues, ¿os hemos completado el challenge? Oh, Dios mío, lo que me toca ahora. El challenge de FNAF 1 no lo hemos completado, ni tan mal. Voy a intentar hacer el Easter Egg de Old Man Consequences. Voy a intentar hacer... Voy a intentar hacer el... mira, ahí abajo está el logo de Old Man. Voy a intentar hacer el challenge de Old Man Consequences. ¡Oh, ya está! ¡Oh! ¡Ha salido! ¡Funciona! ¡Ay, qué guay! Ha sido súper rápido, ¿eh? ¿Es con las flechas? ¡Es con las flechas! ¡Hala! Va mucho más fluido que en... ¿Podré meterme en el charco? Oh, sí que puedo. ¡Se me ha cerrado! No. Se me ha cerrado. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve, se ve. Oye, pues... Sí, sí. ¿Estará también el de Fredbear? ¿Estará también el de Fredbear? Que es con el Golden Freddy. ¿Y estará también el de Fredbear? ¿Estará también el de Fredbear? Ostras, ¿qué es eso? Ah, es lo de... Lo de Toy Cosa. ¡Eh, hay una cinta! ¿Puedo comprar una cinta? No sé por qué, ¿qué es eso? ¿Me la puedo comprar? Bueno, vamos a comprar la Deathcoin y vamos a matar a... Y vamos a matar a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Aparece una cafetera aquí! ¡Ey, el sombrero! Eso significa que aparece. ¡Me aparece una cafetera! ¡Oh! ¡Había aparecido un easter egg de la cafetera de Desolate Hope! ¿Habéis visto que había aparecido la cafetera? ¿Qué era eso? ¿Había aparecido algo ahí? ¿Había aparecido algo ahí? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto que había aparecido durante un segundo algo ahí? Os juro que... ¿Lo habéis visto, verdad? ¿Habéis visto eso amarillo? ¡Ha aparecido otra vez! ¡Hay algo ahí! ¡Había matado Fredbear! ¡Había algo ahí amarillo! ¡Lo habéis visto! A ver... ¡Me ha matado Fredbear! ¡Status easter eggs! ¡Qué chulo! ¿Habéis visto el...? ¿Qué apareció aquí? ¿Algo amarillo? Quiero saber qué es eso amarillo. Era como una caja. Era algo raro, tío. ¡Me ha parecido una cosa! ¡Me ha parecido un Spranstrums! Un Chillax de FNAF World. ¿What? Está petado de easter eggs este juego, tío. Está petado de easter eggs este juego, tío. Y encima se ve super full HD. Quiero que me aparezca esa cosa amarilla. A lo mejor solo aparece con lo de Golden Freddy, ¿eh? Porque ahora no me apareció en una vez. A lo mejor tengo que tener la Death Queen activada o algo.
Sí, sí, creo que tengo que tener comprada la Deathcoin. ¡Oh! ¡Hola! ¡Anda! Pues mira, quiero Fatcoins. Muchas gracias, Shamrock. Vale, tengo la Deathcoin. Ahora debería aparecerme el bicho raro este. Madre mía, cuántas monedas aparecen, ¿eh? La probabilidad de que aparezcan monedas es mucho más alta que en el juego original, tío. Bueno, ahora no aparece ni una. Oye, quiero que me aparezca esa cosa, tío. Es Stinky. Qué chico, qué cojones en el chat. Eso me está más muerto. ¿Era Baldi? ¿Era Baldi? Ostras, pues puede ser que era Baldi. Porque era así como verdoso. ¿Cuánta gente? 5.600 personas viéndome, chicos. Saludos para todos vosotros. Saludicos. Ostras, pues creo que tienes que tener a Golden Freddy. Si no, no te sale, ¿eh? Creo que tienes que tener a Golden, o si no, no te sale. Menos mal que no está Didi, creo. Era un butter. Podía ser cualquier cosa. Ostras, voy a mirar un momento las cámaras. Mira, está Plus Trap también, tío. Madre mía, cuántas coins. ¿Hay algo aquí? ¿What? ¿What? ¡Un sótano! ¡Hay una cámara secreta! ¿Qué es esto? Hay como una cámara de... El sótano, la cocina, parts and service. ¡Ah! ¡Que puedes usar la linterna! ¿Esto qué es? ¿What? Hay un montón de cosas, tío, aquí. Chicos, ¿es verdad lo que repetí y era como un triángulo? No sé. Lo único que sé es que me estoy forrando. ¿Ahora por qué no me aparece? A lo mejor tengo que estar mirando en este lado de la cámara. Qué mala suerte que me apareciese justo cuando Golden Freddy, tío. Vale, pues creo que tienes que tener a Golden Freddy activado para que... ¡Oh! ¡Había aparecido! ¡Era algo! ¡Era un conejo! Quiero darle clic a esa cosa, tío. Es como súper difícil que te salga. ¡Ah! ¡Me lo he saltado sin querer! ¡No! ¡No, me lo he saltado sin querer tres veces, tío! Quiero darle clic, tío. Seguro que te envía algo raro, tío. ¡Vámonos! ¡Cero puntos! ¡GG! Era un butter conejo. Es un butter conejo, tío. ¿Me dirá de poner mi nombre? Me dirá de poner mi nombre. ¿Eh? ¿What? GG Games está E. ¿What? Chicos, ¿por qué pone GG Games está E? ¿Sois vosotros? ¡Sí! GG Games está el número uno. ¿Qué? Gamer, chico, ¿qué es eso? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habéis sido vosotros? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Por qué pone GG Games? Mira, está Waluigi. ¿Por qué está GG Games está el número uno? ¿What? ¿Lo ha puesto el creador del juego? Francisco, muchas gracias por los 10 pesos con mexicanos. ¿What? ¿Esto lo ha puesto el creador del juego? ¿What?
No encuentro quién ha sido ni por qué. Pero bueno, no entiendo por qué eso está ahí, pero... pero muchas gracias, sea quien sea quien haya puesto esa cosa ahí rara. ¡Wow! ¡Quiero ver el váter! ¡Quiero tocar el váter! Quiero clicar todo lo que sea raro. Váter, 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 váter. No. Váter, no. No está, no está, no está. Es que si no reflexiono de que no está, lo voy a pasar. No está, 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 no, 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 no. Ah, me muero. Y si me quedo sin oxígeno, ¿quién me mata? Vamos, váter. Vamos, váter. Vátercillo, aparece, guarro. Se paralizó. ¿Cómo se paralizó? No, no está, no, no, no está. ¿Cómo? Bueno, creo que puedo leer el chat mientras miro si está el váter. La canción no está. La canción no está, ¿cómo que no está la canción? Yo creo el váter, lo siento, chicos. ¿Yo? ¡Oh! ¡Red Bear! ¡Me apareció Red Bear! Váter, necesitamos el váter, El de abajo es Yolotrol. ¿Cómo que el de abajo? No conozco a Yolotrol, chicos. Lo que yo quiero es el váter, tío. Lo que yo quiero es tocar un váter ahora mismo. Un váter ahí bien limpio, con forma de conejo, de color verde y amarillo. Espero que sea algo más que un easter egg visual. ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¡Venga, váter! Chicos, ¿por qué hay 5.000 personas esperando a que aparezca un váter? Esto es increíble, chicos. Necesitamos ese váter ya, tío. Necesitamos ese váter para sobrevivir. Yo, cuando acabe el directo, me voy a ir al taller, a mi taller de Henry, y me voy a poner a construir el váter. Y me voy a reemplazarlo por el que tengo. O sea, yo voy a reemplazar mi váter por esta especie de spring váter. Tú te sientas ahí y los spring locks se activan y te quedas atrapado en el retrete para siempre. Te fusionas con el baño. Te transformarás en spring... no, es spring baño. Spring baño. O sea, estoy sudando aquí, que en España hace una calor exorbitante, me atrevería a decir. Oye, qué raro, ¿no? Que no aparezca el váter. ¡Ey! ¡Pelibone! ¡Pelibone! ¡Oh! ¡El váter! ¡Oh! ¡Shadow váter! ¡Red clic con la nariz! ¡Shadow váter, chicos! ¿What? ¡Jumpscare! ¡Se va a cerrar el juego! ¡Le clicó la nariz! ¡Se ha transformado en Shadow Butter! ¡Y me ha... ¡me ha crashado el juego! ¡What! ¡What! ¡Qué cojones! ¡Lol! ¡What! ¡Qué cojones! ¡Trofeo! ¿Me ha dado un trofeo? ¡Oh, LOL! ¡Tenemos muchos trofeos! Tenemos el trofeo de Olman Consecuencias, porque hemos hecho de Olman el de Fredbear y el del retrete. ¡Hala! Esto no sé qué es aún, tío. O sea, esto no sé cómo se completa, tío. Ah, es con las flechas. Pam 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 p
pam 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 pam. Voy a atrapar a todos. Voy a atrapar a todos los Spring Bo. A todos los Spring Bones que hagan falta voy a atrapar. Voy a atrapar a todos. Voy a atrapar a todos los Spring Bones que haga falta. Pa pa pam 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 para pa 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 pam 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 para pa 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 pam 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 pa pa para pa 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 pa. Pa pam 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 pa. No entiendo qué está pasando. Pa pa para pa 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 para para pam 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 para pam pam pa 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 pa. Wow, wow, wow. Pa pa para pa 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 pa. ¿Cómo se pasa esto? ¿Alguien sabe cómo se completa? ¿Alguien sabe cómo se completa este minigame de Spring Bunny? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Ostras, ¿cuántos trofeos no tenemos ya? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe algo de la vida? Voy a leer el chat, ¿eh? Voy a leer el chat aquí de chill. ¿Por qué está en directo en Twitch o YouTube? ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo completar más trofeos? Mira las oficinas. Ah, mira, tenemos la de Sister Location. ¡Oh! Y la de Norman Consequences. Necesitamos la estatua de Twin Freddy. ¿Cómo se desbloquea la estatua de Twin Freddy? Pon Glitch Trap al 1 y usa la Death Coin con él. Gracias, eso me ha dado un trofeo fijo. ¿Cómo se consigue la estatua de Twin Freddy? ¿Alguien me dice cómo se consigue la estatua de Twin Freddy? Vamos a hacerlo de... creo que habéis dicho de Glitch Trap. Como sea fake, no os hago caso más, ¿eh? A ver, Glitch Trap al 1 y vamos a usar la Death Coin con Glitch Trap, que no sé cómo funciona Glitch Trap. Oh my god, esta oficina es rara de cojones, tío. Da su mal rollete, la verdad. Tú dame Fast Coins. Madre mía, ¿cuántas Fast Coins hay aquí? Sí, si vuelvo a tener 10. Mira, Glitch Trap está ahí, podemos matarle, ¿eh? Oh, vale, es como el easter egg de Fredbear, pero con Spring Bunny. ¿Y has tomado un trofeo? ¡Oh! Un trofeo, chicos. Sí, vámonos. La oficina de Twin Freddy es una hermosura. Pon Happy Frog al 1. Pues pongo Happy Frog al 1. Si vosotros me lo decís, yo lo hago. Como ha funcionado, os voy a hacer caso, chicos. Cuando deje de funcionar, ya no os hago caso. A ver, Happy Frog al 1. ¡Ep! Vamos a ver, vamos a ver. Hay un montón de easter eggs en esta oficina. Tenemos aquí, bueno, no sé lo que es eso, la verdad no os voy a engañar. No sé qué coño es eso. Es como una luz rara. Tenemos la ventana del minigame de Mangle de FNAF 3. Tenemos los arbolitos de FNAF World y el minigame secreto de Judgment Custom Night. Tenemos al Golden Freddy este raro de... ¡Oh! Me he dejado a Glitch Trap, luego lo quitamos. El Freddy o Golden Freddy raro de FNAF 2. Tenemos al perro muerto del minigame de FNAF 6. Tenemos al peluche de FNAF 4, a William Afton,
al Withered Golden Freddy de las cinemáticas de los minigames de FNAF 2. Tenemos al peluche de Freddy de FNAF 4. Y ahí detrás están todos los peluches de FNAF 4. Y mola, hay como un montón de easter eggs. Bueno, pues nada, salimos de esta noche y ponemos todos al cero. Y ponemos solo a Happy Frog, que se me ha ido el dedo antes. ¡Ah! Cuando le doy clic a Happy Frog se le activa la cara, como un meme que hubo hace tiempo. Un meme de Le Frog o algo así. Un meme, es que en Reddit había como un meme donde Happy Frog era eso, Le Frog. Y y cuando le das clic a Happy Frog se le pone esa cara. Madre mía, las referencias aquí. Es antiguo el meme ya ese, ¿eh? ¿Mato a Happy Frog o algo así? Ah, mira, está su cara ahí. ¿Qué tengo que hacer con Happy Frog, chicos? ¿Me paso la noche o que me mate? Aprieta el Shadow Retrete. Ya le cliqué al Shadow Retrete, no pasa nada. Deja que te mate Happy Frog. Pon a tu Freddy al 1 y utiliza la Death Queen para eliminarlo. Vale. Voy a hacer todo lo que decís, chicos. Voy a hacer que Happy Frog se mueva. Happy Frog, ven aquí, Happy Frog. Vale, vamos a dejarnos matar por Happy Frog. Vamos a usar la Death Queen luego en tu Freddy. Happy Frog, ¿quieres venir, hija mía? No lo mates, guíalo con la luz. No, si no puedo matarlo. Es que es muy chungo guiarlo con la luz. Hace lo que le da la gana, tío. Muévete, haz algo, por favor. ¿Esto qué es? ¡Ah! Ah, esto es como la versión de móvil. Hay una alerta ahí. Ah, es la alerta de la ventilación, decía yo. José Fabio, muchas gracias por los 500 CRC. Muchas gracias. ¿Cómo me la cargo? Es que si se mete el audio se congela. No se puede mover. Para la oficina de Toy Freddy necesita la oficina de FNAF 2. ¿Ah, sí? ¿Hay una oficina de FNAF 2? Bueno, da igual. Nosotros lo vamos a hacer por si acaso. Nos dan un monigote de esos. Me encanta esta oficina, muy bonita. Muy roja, ¿no? Vale, vamos a dejar que nos mate Happy Frog. Que nos... ¡Oh! ¿Y si nos mata Mr. Hippo? ¿Nos dan una estatua? Espero que sí, ¿eh? Pon a Didi al 1. No está Didi, que yo sepa. No lo he mirado, ¿eh? Pero puede que sí. Pon a Didi al 1. Casi te quedas a oscuras. Sip. ¿A la Happy Frog le gusta seguir la luz? No, si se mete en la luz se congela, se queda quieta. Vale, vamos a ver si me mata. No, tío, no deja de dar vueltas. ¿No te acuerdas? ¿No te das cuenta que es Elizabeth? Sí. Por favor, recuerden que soy el que te dijo. No me acuerdo, Gabriel, pero saludos. ¿Puedes venir aquí, maldita rana? Ah, pues parece que sí que sigue el ruido, ¿o no? Es que no lo sé. ¿Pueden matarme, por favor? Point value. ¡Ojo! ¡Me mata, eh! ¡Me entra! Point value, ¿eh? Es que hay tantas cosas aquí. Que no sé para qué sirve todo, tío. ¿Cómo hago que me mate? Se me mete. No me mata, tío. Es family friendly. Los huevos es family friendly, tío. Mal rollete. ¿Y esto que me ha dado una estatua o algo? ¡Me ha dado el trofeo del Le Frog!
Vale, ahora vamos a hacer lo de Toy Freddy, lo de Toy Alfredo. Vamos a hacer lo de Toy Freddy, a ver si es verdad que me dan la oficina, una estatua o algo. A ver, Toy Freddy, ¿estás preparado para morir? Qué chulo, tío. Toy Freddy, vas a morir. ¡Eh! ¡Shamrock! ¡Le he matado! ¡Y no me ha dado nada! ¡Le he matado y no ha pasado nada, chicos! ¡Me habéis engañado! ¿O me tengo que pasar la noche? No ha pasado nada, ¿eh? ¿Dónde encontraste Ultra Custom Night? En la descripción está para descargarlo gratis, chicos, para PC. Necesitas la oficina del 2. Necesitas la oficina del 2. ¿Y dónde está la oficina del 2? ¿Cómo sé? Necesito 12.000 puntos para la oficina del 2. Pues vamos a por 12.000 puntos, chicos. Yo no soy aquí de cagarme de miedo. Vamos a por la oficina. Vamos a conseguir... ¿Cuántos puntos? Madre mía. Es que son más puntos que el 50-20, tío. Necesitamos 12.000 puntos. Madre mía, pues vamos a empezar. A ver, Freddy, me puedo deshacer de Freddy. Bueno, mejor aún no. Me puedo deshacer de Bonnie. Bonnie no es un problema. Golden Freddy no es un problema porque me pongo la máscara. Endo 01, mejor no me la juego. El Cupcake, no me la juego. El teléfono, el tipo del teléfono, muy fácil de detener. El ventilador, me da igual. Beta Endo de momento no. El tipo de las vidas, de momento no. Toy Bonnie y Toy Chica, muy fácil de derrotar. Bueno, venga, a Freddy también. Freddy también lo vamos a poner. Vamos a poner también a Mangle, que podemos bloquear muy fácil. A Balloon Boy también le podemos bloquear muy fácil. Puppet no me gusta. Withered Freddy también es muy fácil. Withered Bonnie también es muy fácil. Withered Chica también es muy fácil. Solo tengo que acordarme de cerrar esa puerta, esa puerta y esa puerta. En plan, subir las cámaras, arreglar el de este. En plan, pam, pam, pam. Me pongo las máscaras, vale. Withered Foxy, cierra la ventilación derecha cuando él diga, cuando él diga algo. Como no me sé sus voces, no me la quiero jugar. Vale, Golden Freddy, Golden Freddy funciona igual que Yellow Bear. Shadow Freddy cambia la cámara cuando esté en un monitor. No me lo voy a jugar. Hará que tu oficina se ponga de color negro durante 2 horas. Vale, Shadow Bonnie para adentro. Shadow Bonnie para adentro. JJ para adentro. Endo 02. No me la quiero jugar. Los Paper Pals, interrogante, interrogante, interrogante. No me la voy a jugar. Zoe Cupcake. No me interesa. Jeremy Fitzgerald flasheará. Hará un flash con la linterna. Both the one in the office and the one in the floor too. And put on the off the mask. No entiendo a Jeremy Fitzgerald, así que no me lo voy a poner. Este no me gusta. Cake Bear. Él estará alrededor de todo cursor. Habrán 4 niños en la oficina. Uno en cada rincón. Dale su pastel regularmente para no hacer cabrearlo. Si está muy cabreado, Cake Bear te matará. Vale, Cake Bear me interesa. Springtrap. Springtrap también me interesa, es muy fácil. Han metido al Freddy, al troll Freddy, a Freddy Viewed de la versión troll de FNAF 3. Cuando muchos Freddy Dudes estén por tu pantalla,
Activa la Silent Ventilation. Vale. Phantom Freddy para adentro. Phantom Chica. ¡Eh! Christian Pro, muchas gracias por esos 20 pen, saludicos. Phantom Chica. Vale, Phantom Chica me da totalmente igual. Phantom Balloon Boy me da totalmente igual. Phantom Foxy. No tenemos que mirarle, así que me da igual. Phantom Mangle también me da igual. Phantom Puppet. Phantom Puppet también me da igual. El guarda nocturno. El... Nada, este me va a molestar mucho para jugar con él. El tipo del teléfono de FNAF 3. A ver qué hace. Cuando él llame, mutéalo. De otra forma... Vale, es como el tipo del teléfono, vale. Shadow Cupcake. Aparecerá en tu monitor. No me interesa. Purple Freddy. No me interesa. Minigame Shadow Bonnie de FNAF 3. A veces cuando estés you can become a sweet. You can become a star. Vale, este no me interesa. O sea, este me da igual que esté activado, así que lo vamos a poner. Nightmare Freddy. Cuando lo... Vale, Nightmare Freddy también es muy fácil de derrotar. Nightmare Bonnie. De cámara no me tendré que mover, ¿verdad? Bueno, mira, este lo voy a desactivar de momento, que si no me voy a liar. Vale, Nightmare Bonnie me interesa de momento. Nightmare Chica me interesa. Nightmare Foxy. No me lo entiendo. Nightmare Fredbear. Me interesa. Nightmare también me interesa. Plush Trap. No me interesa. Nightmare Cupcake aparecerá. Ah, no me interesa tampoco. Jacob Bonnie. Ah, bueno, el Twig Cupcake me da igual. El Twig Cupcake me da igual, así que también lo voy a activar, ¿eh? El Twig Cupcake. Jacob Bonnie. Vale, Chaco Bonnie y Chaco Chica me voy a distraer, así que no. Nightmare Mangle sí. Nightmare Yone ni de broma. Nightmare Balloon Boy ni de broma. Las calabazas también me interesan. El protagonista. They will flash the outfit. No me interesa. No me interesa. Teaser Fredbear. Madre mía, Teaser Fredbear. Perdón, chicos, si estoy mucho rato leyendo, pero es que tenemos que hacer 12.000 puntos, chicos. Disculpadme, pero tenemos que leer a todos. Hola, Gigi, acabo de llegar. Eso lo digo desde México. Para ti, Aldair. Gracias por esos 20 pesos con mexicanos. Uf, a ver, sus ojos a veces aparecerán en el monitor de la planta 2. Cuando él esté ahí, flashéalo con tu linterna. Ah, bueno, este no me interesa. Así que también lo activo. Mini P de la versión de Halloween de FNAF World. Cuando aparezca en tu pantalla una batalla con RPG, aparecerá con 4 ataques. Puedes usar. Ostras. Y yo que sé cuál es la opción correcta. No me gusta. Adventure Freddy. Si una puerta está abierta, te lanzará una pizza. Vale, venga, Adventure Freddy me mola. O sea, saldrá una pizza de una puerta si está abierta. Y si golpea la otra puerta la abrirá. Y para evitar la pizza tendremos que tocarla. Adventure Bonnie. Durante los primeros segundos de cualquier noche, él tocará la guitarra en tu oficina.
Ah, solo es para molestar. Vale, pues me da igual, no es molestia. 7200 puntos tenemos ya. Madre mía. Adventure chica, caerán cupcakes desde de la pantalla. Pasa por encima de ellos para cogerlos antes de que toquen el fondo de la pantalla. Y te morirás si toca el fondo, no me interesa. Él está ahí para promover su nueva compañía de aviones, Foxy Fighters. Pasa el anuncio cuando aparezca. Vale, bueno, me va a causar mucho caos eso. Adventure Toy Bonnie. Cuando él aparezca en... Cuando él aparezca en una de las cámaras de ventilación derecha, ponte la máscara. No voy a usar esas cámaras, así que me da igual. ¡Eh! Ángel Martínez, muchas gracias por los 10 pesos mexicanos. Vale, Toy Chica también me da igual. Toy Freddy. Él jugará a FNAF World Subdate 4. Tiene un modo online. Mantén el internet lo más alto posible para evitar que te mate. Vale, no me interesa porque me va a matar 8 veces. Él aparecerá en la ventilación derecha. Ciérrala si se mete. In the right vent. Vale, venga, me interesa. Vale. Adventure Withered chica. Clica a un perrito caliente que esté en tu oficina para deseleccionarla. Entonces vuelve a clicarlo de nuevo. No lo entiendo. Cuando él aparezca en... vale, esta no me interesa. Esta... Ostras, ¿me interesa o no me interesa? Ostras, no me interesa, me va a matar. Tampoco me interesa este. Es que me van a matar si me aparecen. Si me aparecen, me van a matar. ¡Eh, Julian! Gracias por los 10 ARS. Saludicos, Julian Timprano. Timpanaro. Adventure Shadow Freddy, madre mía. No lo entiendo. Vale, este Golden Freddy me da igual. Otra vez, nada. No lo entiendo, o sea, es muy complicado, tío. Madre mía. ¡Wow! Este es súper difícil. Tienes que escribir RWQFSFASXC para matar a este, al igual. When you sit on your... Este también es muy difícil. Madre mía, chicos, disculpadme si estoy mucho rato leyendo, pero necesitamos 12.000 puntos, chicos. Ella estará en los conductos de ventilación. Solo será visible con el radar cuando esté preparado para atacar. Ella ataca... Uf, qué caos, tío. Él aparecerá en tu oficina una vez por noche. Cuando le veas, encuentra los 4 relojes y clícalos. Ostras, qué palo, tío. Chipper, él aparecerá una vez por noche en la parte derecha de la pantalla. Pulsa N para evitar... Ostras, tío, es que es muy difícil. Nada, este no me interesa. Ah, tenemos que beber café. Venga, vamos a usar la cafetera. ¡Hala! Vale, tenemos que evitar los cuchillos. O si no, nos quitarán un 5% de batería. Red Bear. De forma random. Uf, no, muy caos, tío. Es que es muy difícil esto, tío. Uf. Paso de FNAF World, que me está haciendo ya un caos aquí.
Venga, Old Man Consequences también me interesa. Uf, es que hay demasiados animatrónicos y me da un palo leerlos a todos. Dios mío, lo que hay aquí. Vamos a empezar por los del final. Él aparecerá en tu oficina una vez por noche. Este no sé cómo activarlo. Cuando él aparezca en tu oficina, él creará un ambiente súper ruidoso. You will only have a split second to click him until he leaves. Ostras, este es muy peligroso. Street Wraith. Él caminará alrededor de la planta 2. Buah, este no voy a mirar las plantas. Cada unos segundos, si estás en las cámaras. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué complicado! Cada unos segundos, si estás en las cámaras, aparecerá una. Venga, este me interesa porque no creo que vaya a tocar las máscaras. Markiplier, bueno, Merchiplier. Él va a grabar su gameplay de Ultra Custom Night. Aparecerá donde está aquí mi cámara, aparecerá su cámara. Ostras, no me interesa porque me va a bloquear mucha visibilidad. Mario Minos, todo esto es de Freddy in Space 2. Él aparecerá en tu monitor. Solo tendrás unos pocos segundos para cambiar otro sistema. Uf, muy caos. Shock Puppet. A veces volará alrededor. Volará por tu oficina. Si llega al lado derecho, tú mueres. Simplemente tócalo para detenerlo, vale. Papinator. Bla, bla, bla. Vale, este, venga, para adentro, que me da igual. Anim Dude, la venganza. Muy difícil. Me está doliendo la cabeza de todos los animatrónicos que hay aquí, chicos. Saludos para Axel Enrique Rosas. Gracias por los 10 pesacos mexicanos, muchas gracias. ¿Cómo te vas, GG? Pues aquí estamos, poniendo animatrónicos hasta grado 12.000. Eso me faltan 3.000 puntos más, venga. Vale, tenemos que evitar la comida. Sí. ¡Oepa! Gracias por los 50 pesacos mexicanos, Aldair. Te recomiendo quitar Adventure Bonnie porque al principio de la partida te volverá loco, créeme, jajaja. Ja, ja. Nah, no creo que me moleste este ruido. Si ves sus ojos brillando en la puerta izquierda, usa el control shock, no lo voy a ver. Puppet Master. Ah, este es muy difícil. Franken Foxy. Él estará en tu vecina. Tienes que spamear sus partes del cuerpo para hacerle desaparecer. Si está vivo hasta las 6 de la mañana, te matará. Venga, este es muy fácil. ¡Oh! ¡LOL Hacks! ¡Ey! Gracias por los 50 pesacos mexicanos. ¡A 90 euros! ¡El Proaso G! ¿Qué tal? Hola, ¿me recuerdas? Pues claro que sí, el Proaso G. Él estará en tu oficina todo el rato apagado. Sí, puedes encenderlo pulsando un botón rojo de su torso. Cuando él se enciende, él puede hacer una cosa. Either do a random thing to help you or rebel against. Ostras, este es muy difícil. Liberty Chica. A ver qué. Ostras, pues. Tenemos que mantener la temperatura por más de 60 grados. Y lo voy a hacer, así que vamos a meter a Liberty Chicas, chicos. Este es muy difícil. Este no me interesa. Radioactive Foxy. Vale, este me da igual. Este tenemos que tener la máscara poco rato. 8-bit baby, este era complicado. Bueno, mira, Highscore Twitchica era fácil también. System Error Tiboni. Esto lo hicimos en el vídeo, pero ya no me acuerdo yo, chicos. VR to Freddy, nada. Easter Bunny, escogen un huevo. Chocolate Bunny. Este es muy difícil. Shamrock Freddy. Shamrock Freddy me aparece, Shamrock Freddy me aparece.
Freddy Frostbear. Freddy Frostbear lo activa, Freddy Frostbear. Estamos muy cerca ya de los 12.000 puntos. Mira, tenemos 10.600 puntos. Justo el 50-20, chicos. Augmented. El de FNAF R, Shadow Bunny. Vale, también tenemos que coger. Bueno, el Remnant, si lo cogemos, me voy a volver loco. Esta es muy difícil, esta es muy difícil. Muñeco de la nieve de muerte. Este es el muñeco de nieve que aparecía cuando te morías en la versión de Navidad de Help Wanted. ¿Qué cojones? ¿Por qué ponen esto? Él estará en tu oficina y solo se derretirá cuando la temperatura esté a 120 grados. Este es muy difícil. Bueno, aunque creo que puedo hacerlo, ¿eh? No, no, me la juego mucho. Cuando la temperatura... No. Virtual Pumping Squad. Joder. You will... No, no, muy difícil. Captain Foxy. Una vez cada noche... un minigame empezará. Vale, tenemos que disparar a las cosas rosas. Oh, las Blue Springs Plants Links and Clanks aparecerán aleatoriamente en el sistema de luz. No, está muy difícil. No, no quiero entrar en sistemas de momento, que me vuelvo loco. Ponte la máscara cuando entre en tu oficina para... vale, este es fácil. Uf, 11.000 puntos, venga. Dreadbear, él caminará por el pa... muchas gracias, tengo sueño. Muchas gracias, Sebas Crazy. Tengo sueño, gracias por los 20 ARS. Muchas gracias por ese dinerico. Requillo ahí. Muy difícil. ¿Esto qué es? ¿Qué hay mecánicas por cada peluche? No, sal de aquí, no quiero saber eso, nada en mi vida, yo no. No, 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 no. Vale, la chica de las cintas también la vamos a poner. Vale, este también lo vamos a activar. Withered Bonnet. Chicos, estáis aquí 6.000 personas leyendo conmigo. Nos faltan solo 1, 2, 3 animatrónicos más, chicos. Uf, allá vamos. Mira la figurita de tu escritorio para mirar si bombón o bone. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Vale, pues vamos a poner a las mediocres melodies y a tomar por saco. Vamos a poner a las mediocres melodies y ya está. 12.000 puntos. Allá vamos, chicos. 12.000 puntos. Hostia, tío, 12.000 puntos. Me voy a morir. Me voy a morir, chaval. Ostras. Ah.
Otra vez, no valió, no valió, no valió, chicos, no valió, no valió. ¿Qué pasa? ¡Ah! El ventilador, tengo que apagar el ventilador. ¡Me ha matado la cafetera! ¡Ay, el café! Se me ha olvidado hacer el café. El café no me voy a acordar. Voy a quitar a la cafetera. Voy a quitar a la cafetera y voy a poner a Rockstar Chica. Que Rockstar Chica es fácil. ¡Oh, Phantom Chica! Que no me molesta nada, Phantom Chica. ¡Oh, vale, venga, Phantom Chica, Phantom Chica! Phantom Chica no molesta. Rockstar Foxy tampoco me molesta. Ah, bueno, claro. Esto es fácil. Ah, pues mira, puedo desactivarme a dos animatrónicos. ¿Cómo consigues esa oficina? Tienes que hacer easter egg de poner a nivel 1 a Old Man Consequences y darle y atraparlo, hacer el easter egg de Old Man. Gracias al Deer por eso te pesa con mexicanos. Vale, podemos desactivar a dos animatrónicos. Vale, dos animatrónicos. Al Ready 8 Chica me está poniendo muy nervioso. Y también me está poniendo muy nervioso este tío de aquí, el Cake Bear. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, se viene, se viene. Ostras, tío, muy difícil esto. Vamos allá, vamos allá. Jope. Para Para. Para. Ah, ya se ha callado. Ay, 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 ¿cómo corres? ¡El cartel! ¡Se me olvidó el cartel! Dios mío. ¿Y la música? ¿Cómo que la música? El cartel. Ya está. Jope, tío.
Hay de magia cosas. ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado! Me he olvidado de este, tío. Tienes que poner a Molten, da suerte. Ah, es verdad, Molten. Molten me quitará un problema. Vale, voy a quitar a Nightmare, que me ha matado ahora. Y vamos a poner a Molten en su lugar. Hostia, tío, es que es muy difícil esto, tío. No, estas no me interesan. Bueno, Enard también lo podemos poner. Que Enard me la sopla, Enard, un poquillo así. Ese ruido me molesta ahí. Vale, venga, podemos poner a Enard, a este. Y podemos poner también a Molten Freddy. Los pepinillos no me interesan para nada. Para nada me interesan. Vamos a quitar a Neymare. Vamos a quitar a Neymare. Este que hacía. Vale, este no me interesa tampoco. Este que hacía, tío. Vale. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Pon a Purple Geist. No sé lo que hace Purple Geist. Para. No sé qué me acaba de hacer nada. Estoy perdido. Estoy perdido. No sé qué está sucediendo. Tengo mucho miedo. Ah, que te puede matar. Ah, la Ultimate Custom Night no te mataba. No te mataba si estabas en la oficina. Era totalmente imposible. Pues nada, la voy a quitar porque es una molestia. En su lugar vamos a poner a... alguien que no moleste, alguien que no moleste, alguien que no moleste. Alguien que no moleste, alguien que no moleste. A ver qué hace Purple Geist. Él estará en tu oficina. Haciéndose más alto y más alto. Usa la palanca de ahí arriba. Para hacerlo delgado de nuevo. Uf, muy lío. Voy a poner las Exotic Butters sin saber lo que hace. Me voy a jugar, con las Exotic Butters. ¡Está el váter! ¡Ah, pero está el váter en la oficina! ¡Que no me mate! ¡Está el váter en la oficina! ¿Y esto de los Exotic Butters qué es? Exotic Butters. Oh. ¡No puedo bajar la cámara! ¡No! ¡No me deja bajar la cámara, tío! ¡Madre mía! ¡Qué puto caos de juego! ¿Y ahora qué hago, tío? Ostras, qué chungo.
¿Y si pongo los Paper Pals? ¿Y si pongo a todos los Paper Pals, qué? ¿Y desactivo Advanced Consequences? Voy a poner a los Paper Pals, a ver qué hacen. Uf, esto es muy difícil. Se me ha olvidado el ventilador. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? Oye, estoy harto de Liberty, chica. No sé por qué me ha matado si tenía el ventilador apagado. Uf, me voy a quitar a Liberty, chica, porque me ha matado y estoy un poco perdido ya. No sé cómo muy bien funciona ahora mismo. Oh. Vale, vamos a activar los otros Paper Pals. Madre mía. Chicos, lo lograremos. Papa, para 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 para. Para 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 para. No puedo hacer nada. Don't get distracted. Exotic butters. Para papa, para para papa. Oh yes. Para papa. Exotic butters. Exotic. Exotic butters. 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 Pero se está mirando la cámara de Bonnie. Ostras, o sea, no me puedo fiar. Ostras, pues no me puedo fiar ya ni de Nightmare Bonnie, ni de Nightmare Mangle. Ni de Nightmare Bonnie, ni de Nightmare Mangle, ni de Baby. Necesito tres animatrónicos más.
Tres animatrónicos más. Los Paper Pals me dan igual. ¿Qué más me da igual? ¿Qué más me da igual? ¿Qué más me da igual? Los Paper Pals de FNAF 2 y Trash and the Gangs, venga. ¿Trash and the Gangs? Aquí. ¡Hey, Helpy! Vale, venga. ¡Eh, mata! Gracias por unirte al canal. Muchas gracias. Oh, wow. Exotic Butters. 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 Cosas, hay muchas cosas. Vale, eso de ahí abajo es el ruido. Eso es el uso y eso es el internet. Vale. Estoy más perdido aquí. Exotic Butters. 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 Bam, bam. Exotic Butters. Ah, pues no. Ahora sí. Exotic Butters. Jope, tío, qué complicado es esto. Estoy usando el 91% de mi capacidad cerebral para esta noche. Exotic Butters. Exotic Butters. Venga, venga. Gracias por los 2 euros. Exotic Butters es lo mejor. Muchas gracias, Glitch Drone. Eres un crack, Glitch Drone. Exotic Butters. Vale. Glitchdrone es un crack de la vida, ¿eh? Glitchdrone aquí. Yo creo que es insuperable Glitchdrone ahora mismo. Es que Glitchdrone hicimos un directo de Fortnite en Twitch, chicos. Disculpad si no hablo, pero es que me quiero pasar este Steam. Ay. Se me lía la cosa. Estuvimos haciendo un directo de Fortnite y él compró, o sea, en Fortnite sí. Bueno, seguidme en la descripción, chicos. Está mi Twitch, seguidme en Twitch. Hicimos un directo de Fortnite donde podéis comprar como cajas y salen como cromos, y en esos cromos pues habían como jumpscares, como cosas graciosas. Y compró como 80.000 cajas. Como un buen crack. Y lo pasamos muy bien, así que ya sabéis la descripción. Seguidme en Twitch. Se agradece muchísimo.
Venga, ya son las 6. Ya son las 6. Vámonos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yes! ¡Vámonos! ¡Otro temazo! Ten, 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 ten. Sí, sí. Joder, ha sido complicado esto. Uf. Muchas gracias. Ah, un fuego artificial ahí. Te lo doy, venga. El conejo y el oso. Este juego es guay. Sí, es guay. No parecería todo lo que dice. Madre mía, tío. Ay, ¿cómo estás, Gigi? ¡Ah, chico, qué cojones! ¿Cómo estás, Gigi? Estoy bien, señor de los 34.000 puntos. Estoy bien, muchas gracias por eso, por esa cosa rara que has hecho ahí. Me cago en... No voy a poner mi puntuación porque si no estoy en el top. Es como... Pff, me da igual, ¿no? ¿Para qué? Madre mía. ¡Oh! Tenía que haber guardado eso. Bah, da igual. Vale, tenemos la oficina, tenemos las oficinas, chicos. Tenemos la oficina de FNAF 2. Y ahora que tengo la oficina de FNAF 2, vamos a hacer lo de Toy Freddy. Todo esto para lo de Toy Freddy, o sea, todo esto para la tontería de Toy Freddy. Venga, vamos allá. Vamos a levantar a Toy Freddy con la oficina de FNAF 2. Oh, qué chulo. Qué bonita, qué bonita. Ya le he matado a Freddy, ¿y ahora qué? Ya le he matado. ¿Y ahora qué? Chicos, he matado a ti Freddy de FNAF 2. ¿Y ahora en FNAF 2? ¿Y ahora qué? Ha salido el grito del 50-20. Pues nos hemos pasado el 60-20. Nos hemos pasado el 60-20. ¿Por qué no va lo de ti Freddy? Para ti Freddy lo... Tienes que eliminar a Sexy Toy Freddy que aparece en el pasillo. Ah, tengo que eliminar a Sexy Toy Freddy que aparece en el pasillo. ¿En qué pasillo? ¿Es con Sexy Toy Freddy? Era una broma. No puede ser una broma. De alguna forma se consigue la estatua. De alguna forma se tiene que conseguir la estatua, chicos. Una broma no era, porque la estatua se tiene que conseguir. De alguna u otra forma, nos guste más o menos, la estatua está ahí. Tenemos que comprarla o desbloquearla o hacer algo, tío. ¡Hala! ¿Qué ventilaciones? Madre mía. Hay demasiadas cosas en este juego, tío.
Pues no sé. Compra. Compra la Death Queen con Sexy Toy Freddy en el pasillo de la oficina, JJ. Pero si no se puede alumbrar el pasillo de la oficina. ¿Estaba ahí? ¿Había? ¡Ostras, que sí! ¡Que hay alguien ahí delante! Ah, vale, 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 pues... Vale, pues sí, es verdad, es verdad. Vale, pues necesitamos... necesitamos entonces la Death Queen, vale. ¿Lo veis como una mentira, chicos? Ahora... ¡Eh! ¡El retrete! ¡Pero este es diferente! Lo voy a dejar ahí, no lo voy a clicar. Vamos a esperar a que salga Sexy Toy Freddy o algo así. Sí, es Sexy Toy Freddy. Vamos a esperar a que salga en el pasillo. Entonces usamos la Death Coin. Oh, coño, me he olvidado de este asqueroso. Hay una palanca. Sí, hay una palanca. Muy bien visto, muy bien visto. Tío. A ver, Toy Freddy, no te me mueras. No. No te me mueras. ¡Oh! Estaba ahí Toy Freddy. Estaba ahí Sexy Toy Freddy. ¿Cómo le mato? Estaba ahí. No, no, no me deja usar la Death Queen, cuando ha aparecido. O sea, y con Sexy Toy Freddy, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que clicarle la nariz o algo? Tengo que clicarle la nariz al Sexy. No me deja usar la Death Queen, cuando está ahí. Bueno, yo voy a hacer clic en la moneda de la muerte si le veo. Yo si le veo, le doy clic a la moneda de la muerte. A ver si funciona de verdad. A mí se me aparece. Yoshi, saludicos. Yo estoy clicando la Death Coin, sin parar. Venga, es que justo cuando aparece. Cuando la puedes usar, parpadea la Death Coin. Pero cuando aparece Sexy Toy Freddy, no parpadea. Pero bueno, yo le voy a estar dando clic a ver si es verdad que funciona. Ah, Profesix ha hecho un vídeo o algo así. Ostras, pues no vayáis, chicos. No me dejéis aquí con Sexito y Freddy, que me hace cosas malas. Saludos para la novia de JHG. Saludicos para usted, señorita novia. Señorita novia. Ha aparecido, tío. Estaba ahí Sexito y Freddy, no ha pasado nada, Todos dicen que quites a Toy Alfredo. Vale, vamos a quitar a Toy Alfredo. Vamos a intentarlo sin Toy Alfredo, a ver qué es lo que ocurre. Coño. Vale, ahora no hay ningún animatronic.
no real. ¡Se va a cerrar el juego! What the fuck, tío. Se me ha cerrado el juego, ¿eh? Se me ha cerrado el juego, lo voy a volver a abrir. ¿Se ve el juego? Se ve el juego. Ahora tendremos la oficina de Tim Freddy, dime que sí. ¡Oh, yes! Tenemos la oficina de Tim Freddy, chicos. Tenemos la oficina de Tim Freddy. Tenemos la oficina de Tim Freddy. La tenemos, la tenemos, la tenemos. La queremos, la tenemos. La tenemos, chicos. Bueno, me voy a subir el... Me voy a subir el brillo en el jepeto. Me voy a subir el brillo, que se está haciendo de noche. Y claro, me veía menos la jeta. Vamos a subirle así un poquito el brillo. Ay, mejor, 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 mejor. Ahora parece de día. Perfecto. Perfection. Vale, ¿tendremos la estatua en los trofeos? ¡Oh, no! ¡No! ¡No, tenemos a Sexy Tim Freddy ahí! ¡No! ¡Tenemos! ¡Hola! Tenemos la estatua de oro de él. Porque nos hemos pasado el 50-20. Más del 50-20 y nos han dado la estatua. ¡Qué chulo! ¡LOL! ¡Mis trofeos! ¡Me gustan los trofeos! La mordida del 20. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Alguien sabe cómo conseguir más trofeos, chicos? ¿Alguien sabe cómo conseguir más trofeos? Voy a buscar en internet a ver cómo se cuentan trofeos. Ultimate Custom... No, Ultimate, no, Ultra. Ultra Custom Knight... trophies. Quiero todos los trofeos ya. ¿Cómo conseguí todos los trofeos? ¿Cómo conseguí todos los trofeos? Vamos a ver si es mentira, es verdad. Quiero trofeos, yo. Voy a mirar cómo se consiguen los trofeos. Vale, ese lo tenemos. Ese lo tenemos. Le Frog. El de Short. ¡Necesitas completarte todos los challenges! Sí. Vale, igual. El de Freddy. ¡Hala! ¿Cómo se consigue eso? ¡Hala! Vale, hay uno. Tienes que completar todos los challenges para que te aparezca uno. Y si te pasas el 230-20, la estatua dorada se hace gigante y se pone multicolor. Y luego hay un easter egg raro que es como de Camel. A ver qué es. Tenemos que activar todo eso y pasarnos el cero. Ah. Ah. Vale, 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 vale. Todo bien. Vale, 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 vale. Vale, sé cómo se consigue otro. La oficina de Tim Freddy. Sí, sí, tengo la oficina de Tim Freddy. La vamos a usar. No te preocupes. Tenemos aquí la oficina de Tim Freddy. La vamos a usar, la vamos a usar. Pon a Didi al 1. Didi al 1, Didi al 1. Qué pesado, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner a Didi al 1. A ver qué pasa. ¿Dónde está Didi? Aquí. Didi al 1. A ver si es verdad. A ver qué pasa. ¡Oh! Aparece Short. ¿Verdad? ¡What the fuck! ¡Oh! Yes.
Yar. Me está metiendo 8000 animatrónicos. Me está metiendo 80 animatrónicos, chicos. ¡Hala, hala, 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 hala! Pasarse eso no es posible. Bueno, vamos a hacer el tenemos que tener todos los trucos activados y pasarnos la noche 0, o sea, 230-0. Vamos allá. ¿Qué cojones con esta oficina, tío? Ahí abajo en la mesa pone Toy Freddy es awesome, es increíble, es asombroso. Uepa, ¿cuál es la traducción exacta para uso? Ah, awesome, increíble, ¿no? Asombroso. Toy Freddy es asombroso, pone. Toy Freddy is awesome. Y hay una estatua de Adventure Toy Freddy ahí. También está la textura de Toy Freddy en la mesa, ¿cómo no? El vaso de refresco de la mesa tiene tiene el sombrero de Toy Freddy. Hostia, tío, se le dio la olla al creador con esto. Vale. Tenemos Fast Queens infinitas porque puedo y porque quiero. Yar, who touched me bird. Vale, pues vamos a pasar esta noche tan extremadamente complicada. Vamos a pasarnos esta noche, chicos. Tenemos que llegar hasta las 5 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana, nos pasamos la noche. Y en principio desbloqueamos un trofeo secreto del creador del juego. Madre mía. Me hice el 50-20 y yo me he hecho el 60-20, chicos. Qué raro que no aparezca Helpy madísimo. Chicos, no tentéis a la suerte, por favor. Por favor, no lo hagáis. Está hermoso el tuyo, Alfredo. Está bien, está... ¡guapo! Guapo es. Tenemos que admitirlo, es guapo. Madre mía, chicos. ¿Le habéis dado like? ¿Le habéis dado like? Todo lo que me estoy viendo. Chicos, dadle el caso que si no voy a vuestra casa. Chicos, dadle a buen like. Dadle un likeazo. Un buen likeazo ahí, ¿eh? Tengo ahí un cartel luminoso que pone que le deis a like. Tenéis que obedecer al cartel, ¿eh? Dadle un buen likeazo, que yo lo vea. Ahora mismo tenemos 5000. Ojo. Has ganado. Has usado los trucos. No hay puntos para ti. ¿Y ya está? ¿Ya tengo mi trofeo? No lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor me debe pasar la noche y no tocar ningún botón. Un momento, voy a mirar por qué no me ha funcionado eso. ¿Por qué no has funcionado? Mira un tutorial, ¿eh? Vale, pues tenemos... tenemos que... ya sabéis, tenemos que pasar... ¿Qué ha pasado? Tenemos que pasarnos la noche. Tenemos que pasarnos la noche. Pero, en plan, tenemos que esperar. Tenemos que ser pacientes.
Vale, pues parece que ya está. Voy a mirar si hay... Si hay más trofeos, voy a mirar si hay más trofeos. Porque capaz que me haya dejado alguno. Capaz que me haya dejado algún trofeito. Voy a mirar otro vídeo, porque ese vídeo ya era antiguo. Y como lo actualizan cada día, seguramente que han metido nuevos trofeos cada 2x3. Madre mía, chicos, cuánto apoyo me estáis dando, ¿eh? Sois aquí unos cracks, me atrevería a decir, ¿eh? ¿Vosotros? Me atrevería a decir que sí, ¿eh? Voy a mirar los trofeos. Ok. Trofeos. Trofeo. No, parece que no veo muchos tutoriales de trofeos, así que da igual. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer el final. Vamos a hacer el trofeo. Vamos a conseguir el trofeo raro, este secreto. Saludos, Fox, ¿qué tal? William Afton, ¿qué haces aquí en mi directo? Fuera de mi directo, no eres aceptado, William Afton. Yo me he pasado el 120. Está bien, ¿no? La vida. Tenemos que esperarnos, ¿eh? Tenemos que ser pacientes. Se fueron más de 900 personas. No, esto es culpa de Prophesix, ¿eh? Esto es culpa de Prophesix y Dauko. Nada, broma, chicos. ¿No es la vida rara? ¿No es la vida rara? Nos preguntan. Depende, ¿no? Depende de la vida. Por ejemplo, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Pues estoy haciendo un directo para pasarlo bien con mis suscriptores. ¿Y tú? Podrías estar jugando un juego, pero has decidido que no. A ver, esto en teoría es un juego y estoy haciendo un directo. Pero vale. Decides estar en una pantalla que solo un puñado de personas podrán ver. ¿Pero por qué? Para conseguir mi trofeo. Para conseguir mi trofeo. Yo te soy franco aquí. No tienes razón para. ¡Sí, mi trofeo! ¡Mi trofeo! ¡Mi trofeo! ¡Ya una puñetazo! pero supongo que lo hiciste, ¿sí? Porque quiero mi trofeo. Estás aquí solo para el trofeo, ¿verdad? En efecto, ¿cómo lo has sabido? Dímelo, ¿cómo lo has sabido? ¿Cómo diablos lo has sabido? Por supuesto, pues claro, güey. Dámelo ya o te mato. Calma. Quiero decir, aún no lo pillo. ¿Por qué? Quiero mi trofeo. ¿Cómo que no lo pillas? Quiero mi trofeo porque me gusta completar cosas. No me pongas los puntos porque si no... ¡Puñetazo! Vamos a relajarnos, nos estamos poniendo muy nerviosos. No quiero agredir a este videojuego. Bueno, supongo que lo puedes tener. Hombre, muchas gracias, videojuego. Eso es todo, hasta luego. Pues muchas gracias por el trofeo. Hasta luego. Ya puedes irte. ¿A qué me quedo? Voy a ver el chat. Hola, llegué. Yo soy Lucas y hoy mi hermano vamos a hacer un fangame que se llama Five Nights at Carly's, que está escrito y va a estar basado en el 46. Pues muy bien. Ahora, en serio, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Sé que si me voy no me vas a dar el trofeo, así que me voy a quedar hasta el final. Bye, bye. Hasta luego. Quiero mi bocata. No, ¿cómo era? Final del mensaje. ¿Cómo era eso de Homer Simpson de quiero mi bocata? Quiero mi bocadillo. Quiero mi trofeo. No, no queda igual. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Espera, tengo que buscar eso de los Simpsons que me hace mucha gracia. Quiero mi bocadillo. Mi boca. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo.
¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Soy fan de los Simpsons, chicos. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi trofeo! ¡Quiero mi trofeo! Es que... muchas frases míticas en castellano, Homer Simpson. Oye, pues yo lo voy a enter, que me aburro ya aquí. Lo tengo ahí, mi trofeo. ¡Eh, mi trofeo! Es una foto de Camille. Camille, el creador del juego. Madre mía, tenemos como cuantos trofeos, Yo en las fiestas quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Toma castaña. Toma castaña. Buf, Helpy está detrás tuyo. ¡Ah! No, no hay nadie, no hay nadie. Menos mal que no hay nadie. Lo he pasado mal, lo he pasado mal. Quiero ver un momento las configuraciones. Ah, vale, puedes escoger el tema del menú. ¡Hala, qué chulo! A ver, vamos a probar con el del móvil, a ver cómo se ve. Ah, se ve más... se ve más simple, más grande todo. El de Sister Location Custom Night. ¡Hala! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué guay! A ver cómo se ve. Estrellas de neón. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué chulo! Me gusta mucho. ¿Y el de Custom Delivery? ¿What? ¡Qué mal rollo, ¿no? ¿Mangla ahí de fondo? Twilight. ¡Ah! ¡Hala! Twilight es muy bonito, tío. Es como un bosque así, ¿no? Me quedo con el original, Pantalla de carga. En ordenador blanco. En móvil, como Golden Freddy. Vale. Game Over Screen. La pantalla de Game Over. Vamos a dejarnos la de FNAF 2, a ver qué tal. ¿Eso qué es? Qué chulo. Es mango, ¿verdad, GG? Es mango, es mango. Vale, si activamos esto. Si activamos esto, nos dice qué skin, o sea, qué animatrónicos se puede usar la Deathcoin y qué animatrónicos tienen skins. Vale, la skin de Lendo ya lo hemos mirado. La skin de Mangle. La skin de Mangle es un Foxy con las texturas de Mangle. La skin de Withered Freddy es un pájaro raro. Es un loro. Muchas gracias, Aldair, por esos 20 pesacos mexicanos. ¿Has jugado el fangame de What's Your Nightmare? Pues no lo conozco, la verdad. No lo conozco. Epa, se me ha ido. Podemos usar la Deathcoin con Phantom Chica. La skin de Phantom Foxy. Ah, la skin de Phantom Foxy cambia con la de la original de FNAF 3 roja. Muy bonita. La skin de Phantom Puppet cambia con... No sé, cambia, pero cambia un poco. ¿Con qué más tiene skins? ¡Ah! ¡Animdude! ¡Animdude en secreto es Sans! ¡Animdude en secreto es Sans, chicos! ¿Podemos cambiar al Adventure Paper Guy por una... por una barra de color rojo? Adventure Lolbit por... VR Headless Adventure Lolbit. El gato por Garfield. Phantom Freddy por algo raro que no sé muy bien lo que es ahora mismo. Podemos cambiar a Calamardo a Enar con ceja, sin ceja. Y a algo Blacklight. A Enar en plan Blacklight. Con ceja y sin ceja. Qué chulo. La skin de Yendo es Yendo estirado. La skin de Mr. Hippo es Jaco Mr. Hippo. Joder, qué mal rollo, ¿no? La skin de Nedver es... la skin esa rara.
La skin de Rockstar Chick es un animatrónico raro. La skin del Chip es una especie de VR. De VR Enard. La skin de Phantom Chica es la real con la dibujada. Price King es Shadow Price King. La de Glitchtrap ya la hemos visto. Beacon Bonnie cambia por Troll Beacon Bonnie. Dreadbear cambia por Toy Dreadbear. Muy bonito, la verdad. Vale, estas ya las hemos mirado antes. What? Vale. Vale, pues quiero hacer una cosa, ¿vale? ¿Sabéis que si nos mata Mr. Hippo nos suelta una larga charla, ¿no? Pues Mr. Hippo tiene una skin. Vamos a hacer que nos mate Mr. Hippo con esa skin. A lo mejor nos da un trofeo. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero curiosidad, a ver si hay algo secreto. Vamos a dejar que nos mate Mr. Hippo. Helpy al 1, la skin de Helpy. La skin de... ¿Qué pasa? Un Helpy. Ahora hacemos la skin de Helpy al 1, no os preocupéis, chicos. Helpy al 1. ¿Cómo está Spring Bonnie? Spring Bonnie está bastante bien, está ahí Rogelio. Vale, venga, a ver si nos mata Mr. Hippo. Mr. Hippo, mátame. Gigi, dejará que lo mate Mr. Hippo. Qué masoquista, en efecto, chicos. Así soy yo. Venga, Mr. Hippo. Helpy al 20 millones. Madre mía, chicos. Bueno, mientras nos mata este buen hombre, voy a leer las donaciones que no he podido leer antes mientras estaba jugando. Muchísimas gracias para... ¡Ostras! Pues he leído todas. Creo que he leído todas. ¡Ah! Axel Enrique Rosas. Muchísimos saludos para ti. También para... ya está. He leído todas. ¡Ah! Aldair González. Gracias por esos 20 pesos con mexicanos. Pues he leído todo. GG. Vale, venga, a ver si nos mata el Mr. Hippo. A ver si nos mata el Mr. Hippo. Un poco lento, la verdad. Pa 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 pam 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 para pa 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 pam pa pam para pam para pa 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 para pa pa para para pa 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 pam pam para pa pa pa. Pues la verdad es que me siento muy halagado de tener tantos espectadores ahora mismo, chicos. Muchas gracias a todos vosotros. Creo que es un nuevo récord en cuanto a visitas, así que muchísimas gracias. Soy tonto, tío. Estaba a punto de matarme y tenía el survival kit, tío. Bueno, vamos a poner a Helpy al 1. Helpy. ¿Dónde está Helpy? Helpy al 1, decís. Helpy al 1, decís, ¿eh? Helpy al 1. No sé muy bien por qué, pero bueno. Helpy al 1, ¿eh? Tenemos a Helpy al 1. A ver si nos aparece. ¿Y qué hago cuando me aparezca Helpy, chicos? La skin de Helpy es un conejo raro. Es un... una especie de cosa rara. ¿Qué pasa con Helpy al 1? No lo sabemos. Estamos intentando ver si pasa algo. Juan SB, gracias por unirte al canal. Muchas gracias. Te veo en mi TV, ya que tiene YouTube. Hombre, me estás viendo aquí en HD. Me estás viendo hasta los granos en una TV, ahí full HD. Había aparecido el White Rabbit. ¿Lo habéis visto?
Help me. Help me. Solo queríamos ver la skin de Helpy. Ah, solo queríais ver la skin. Aquí haciendo el tonto. Ahora sí, me voy a dejar matar por Mr. Hippo. A ver, es que quiero ver qué más me mata. Jaco Mr. Hippo. A nivel 20. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, ahora no puede perder. Ahora no puedo perder por nada del mundo. ¿Puedo saludar a Rogelio de parte mía? ¡Hombre! Saludo a Rogelio de parte de alguien. Prueba a comprar una cinta. Ya he probado, no me ha dejado. Un poco de music box, ¿no? Pa 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 para pa 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 pam 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 para pa para pa 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 para pa pa vamos a morir en unos instantes. Jumpscare, chicos, tapaos las caras, que os va a asustar el jumpscare. Oh, leedme la mano, chicos. Leed mi futuro. Bueno, GG Games, esta línea de GG Games significa que va a obtener 8 suscriptores el día de mañana. Y esta línea de aquí significa que es un poco malo en Fortnite. ¿Me mata o no me mata? Me va a matar en 3, 2, 1. ¡Me va a matar ahora! ¡Ahora! Mi pulso es horrible, ¿eh? Me va a matar a la de 3, 2. ¿Dónde está, tío? No te vayas, hombre. ¡Mátame, por favor! ¡Mátame! Quiero morir, quiero morirme ya. Me va a matar a la de 3, 2, 1. ¡Kill! Ha sido yo. A la de 3, 2. Un pájaro. Es que se va, no me quiere matar. My friend, you have met a terrible. Terrible demise. ¡Ah! ¡Sí que hay easter egg! ¡Hay easter egg! I don't feel so bad about it. After all, if it weren't for me, it would have just been from someone else, you know? I guess what I'm trying to say is life goes on. Well, for everyone else, life goes on. Not for you. You're dead. But that's neither here nor there. It reminds me of one summer day in the park. I was having just a delightful picnic with my good friend Orville, and I said to him, I said, Orville, I have a story. And he said to me, what's the significance of the story? And I said to him, Orville, not every story has to have significance, you know. Sometimes a story is just a story. If you try to read into every little thing and find meaning in everything anyone says, you'll just drive yourself crazy. I had a friend do it once. Wasn't pretty. We talked about it for years. And not only that, but you'll likely end up believing something you shouldn't believe and thinking something you shouldn't think or assuming something you shouldn't assume, you know? Sometimes, I said, a story is just a story. So just be quiet for one second of your life and eat your sandwich, okay? Of course, it was only then I realized I made sandwiches and
poor Orville was having such difficulty eating it. Elephants have those clumsy hands, you know? Actually, I suppose that's the problem. They don't have hands at all, do they? They're all feet. I couldn't imagine someone asking me to eat a sandwich with my feet. Now, if I recall correctly, there was a bakery nearby. I said to him, Orville, let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does. Now, this was on a Tuesday, which was good because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday, or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks, and then probably at the end of the day, finally, they threw it all out. I don't recall. I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you know, you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach and then they all die. At least that's what I've heard. You know, I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years. I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks or birds or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow on trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying? Oh, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. Madre mía, chicos. Me ha dado un trofeo al menos, ¿no? No me ha dado ni la gracia, chicos. Bueno, pues ahí está. Hermosa historia, la verdad. Yo me he conmovido. Yo no he visto bien, pero he llorado. He llorado con esta historia. Y pues nada, se me acaban de ir 500 personas. Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Tenemos que ser sinceros. Ha merecido la pena. Y bueno, pues nada. Ha estado bien el directo, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, gracias por venir. Y nos vemos, no es broma, vamos a jugar un poco más. Vamos a hacer unos cuantos challenges más. Pero antes de eso voy a leer una donación muy rica que ha habido por aquí, que no habéis leído, que no he leído. Ahí está Aldair González Ornelas. Gracias por los 50 pesacos mexicanos. El juego de Watch Your Nightmare es como FNAF 1, pero es en FNAF 4 y está muy cool, la verdad, deberías jugarlo. Pues lo tendré que jugar. Pues nada, chicos, no sé qué hacer, si intentar superar mi récord y conseguir 15.000 puntos, que creo que es lo que voy a hacer. Pero antes vamos a intentar hacer un challenge, ¿vale? Me gustaría... ¡Ostras, qué difícil el de Spring Locked! Me gustaría... ¿El de Short Challenge cuál es? ¡Ah, Dios! ¿Cómo quieres que me pase el Short Challenge? ¡Hala! El Short Challenge es muy difícil, ¿eh? El Short Challenge es muy difícil, tío. ¡Uf! Venga, vamos a pasarnos el Challenge de Freddy in Space 2. Vamos a intentarlo, chicos. Vale, tenemos... You can turn... Vale. Vale, vamos a pelear contra LOLHAX, que si se activa tiene un 50% de hacer algo bueno o algo malo. Frankenfox, ya sabemos cómo funciona. Puppet Master, él estará enfrente de ti, cerrando su mandíbula cuando las cámaras estén abiertas. Clicando y manteniéndolo hará... Ah, si le clicas manteniendo hará que abre las mejillas, la mandíbula. Si se cierra del todo su mandíbula, te matará. Vale. Si Helpy está en la noche, ataca más rápido. ¡Ey, Clash Royale! Gracias por unirte. Muchas gracias. Saludicos para ti. Robochica. Robochica daba miedo, ¿eh? Vamos a ver, Robochica.
Si ves ojos brillando en la puerta izquierda, usa un control shock. Vale, sí, vale, de momento mantenemos el click, desmontamos, vemos los ojos de este. Vale, de este tenemos que esquivar los trozos de comida. Totem Panic, cuando una pieza del Totem Panic pase por la pantalla, no la toques con el cursor. Vale, o sea, no tenemos que tocar a Totem Panic. Clash Royale, gracias por ascender a FNAFer Pro, muchas gracias. Ah, tiene 5 skins Totem Panic. ¡Hala! Totem Panic normal. System Error Totem Panic o algo así. Una especie de Withered Totem Panic. Un Monster Totem Panic o algo así. Y una especie de Totem Panic rosa. Y el Butter Totem Panic. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Alguno que me llame mucho la atención? Pues mira, el Nightmare este tiene más trozos, si es más fácil. Muchas gracias, Clash Royale, por ascender a FNAFer de corazón. Ahora solo te falta ascender a FNAFer Dios, ¿eh? Fully Loaded Rabbit. Él estará en la cámara de Parts and Service F1. Si ves que su visor se ha apagado, significa que está a punto de correr a tu oficina. Usa el control shock de tu oficina. Vale. Tenemos que mirar Parts and Service y tiene las luces apagadas. ¡Pam! Control shock. Tenemos a Anim Dude. La venganza. Es la venganza de Anim Dude. Él irá a través del sistema de ventilaciones y puede pasar a través de la puerta. Es como, usa la palanca para hacer que se vaya. Vale, no sé cómo sa... ¡Oh, LOL! ¡Clash Royale! ¡Muchas gracias por ascender a nivel Dios! ¡Clash Royale! ¡Muchas gracias, Clash Royale, por ese nivel Dios! Papinator. Él estará en el sistema de luces dando vueltas por ahí, por todos los lados. Ilumínalo, ilumina tu linterna él durante un buen rato. Y hará que te salte un jumpscare. Bueno, le ilumino. Shock Puppet, sabemos cómo funciona. Él aparecerá en tu monitor. Solo tendrás un segundo para cambiar a un sistema diferente. Vale, este es difícil. Markiplier, no me va a molestar. Y vale, vale. Pues venga, vamos allá. Lolhacks, no hay problema. Tengo que estar en Parts and Service, en F1, Puppet Master nada. Tengo que fijarme en eso. No tengo que tocar a esta pava. A este, si le veo en F1, si le veo a este en F1, tengo que ir para allá. Anim Dude, tengo que darle a la palanca y no tengo que hacer nada. Vale, vamos allá. Freddy in Space 2, chicos. Vale. Oh, what the fuck. ¡Estoy muerto ya! Estoy muerto ya y no me he enterado. Me ha matado este, ¿por qué? ¡Ah! No le he visto, vale, no valió porque me he despistado, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está. ¡Ay! ¡Se me ha olvidado! ¡El tonto este! ¡Ostras! Va a ser más difícil de lo que parece esto de Freddy in Space 2. Vamos a darle caña. A ver. Vale, la mandíbula. ¡Oh, va a atacar! ¡Ay! ¿Qué teníamos que hacer cuando iba a atacar? ¡No me acuerdo! ¡Ah, un control shock!
Vale, estoy concentradísimo. Me encanta Markiplier. Lo está tapando mi cámara, pero está Markiplier grabando su gameplay. Un momento. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ahí podéis ver a Markiplier, que está grabando un gameplay. Está grabando un gameplay Markiplier. Joaquín, muchas gracias por unirte a FNAFer Pro. Muchas gracias. Ahí está Markiplier. O sea, somos dos personas haciendo un gameplay. Anim Dude. Me he olvidado. Lo que no sé es cómo ver. Ah, bueno. Vale, venga, vamos a intentar otra vez. Me tengo que acordar de Anim Dude. Hey, Mac, ¿qué tal? O sea, epa. Pues aquí debería aparecer Scott. ¡Oh! 200 pesos mexicanos. Muchas gracias, Clash Royale. Uff, casi muero, tío. ¡Oh! ¡Qué difícil! Scott, es que Scott es súper difícil. Tienes que estar hiper atento para ver cuándo está y cuándo no está. Uf, venga, vamos a intentarlo otra vez. Muchas gracias por esos 200 pesacos mexicanos. No sé cuánto es, pero muchas gracias. No importa nada. Maldito Markiplier, tío. Concentración. Maldita Bunny, tío. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado eso! Scott va a entrar. ¡Ah, LOL Hacks! ¡Hola! ¡Hola, LOL Hacks! ¿Estás bien? No, vale. Mierda, me movió las cámaras. Me ha salido un nervio Markiplier, tío. ¡Impossible! ¡Eh! Cayetano, muchas gracias por unirte a FNAFer de corazón. Saludicos, muchas gracias. ¡Oh, Clash Royale! 100 pesos mexicanos, muchas gracias. ¿Alguien juega Free Fire? Yo no. Muchas gracias por todos los pesacos que me estás dando, Clash Royale. Se agradece mucho el apoyo. El apoyo y la gallina. Madre mía. Qué buen chiste. Slidy. Slazy. You wanna win? You wanna win?
Maldito Market Flyer, tío. Oh, you know what? Opa. This is impossible. Venga, se puede. You wanna win? Too bad. Muchas gracias, tío. Han moderado la habitación de Markiplier solo para hacer esto, tío. Se puede, ¿eh? Slightly sassy. This is impossible. This is impossible. Slightly sassy. Slightly sassy. Como toque otro tocón, estoy muerto. No veo. Se ve en plan Sans. Mirad, mirad sus ojos. Está en plan Sans, chicos. ¡Eh! Sí, sí. Mira, se ha puesto contento Markiplier. Se ha cortado antes de tiempo, pero mi cabeza está sonando aún. ¿Qué es la cosa que sale arriba a la derecha? Es Markiplier, ¿vale? Dejadlo en paz, pobrecito. Vale, chicos, yo creo que se está oscureciendo. Es que se está haciendo de noche. Y mi cara se está empezando a apagar, así que voy a subirle el brillo a la cámara. ¿No me deja? ¿No me deja subir el brillo? Bueno, esto no es brillo, esto es gamma. Así, así va bien, pero va muy lag. Oh, qué lástima, se me ve apagada la cara. ¡Ah! Voy a poner un cartel luminoso. Voy a poner un cartel luminoso. Aquí está mi cartel. Mi cartel. Mi cartel. ¡Ay! Me ha dado calambre. Chicos, hazle caso. Está del revés. Está del revés la cámara, pero licaso. Pone licaso. Dale ahí un buen licaso que Scott Cawthon lo vea. Me voy a poner aquí encima. ¡Oh! Ay, que ilumine bien, que me ilumine bien la cara. A ver, no ilumino una mierda. Vamos algo. Que no me pasó nada, que me dejes. GG Games, mira E. Miro E, miro E. Miro E. GG, hemos completado Freddy in Space 2, chicos. GG aso. Sala de trofeos, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale, me gusta mi sala de trofeos, es bonita. Es bonita, es bonita. Uff, me quiero pasar una noche complicada, ¿eh? Algún día me quiero pasar algo aquí que digas, ¿cómo me pasó esto? Estaría bien, estaría bien. Pues nada, chicos, creo que voy a dejar el directo ya. Ya llevamos dos orillas de directo. Y hemos completado, bueno, hemos completado dos challenges. Hemos conseguido un montón de trofeos. Hemos mirado las skins, los easter eggs. Y lo hemos pasado muy bien, chicos. Así que yo creo que... ¿Crees que es posible el 230-20? No, creo que es totalmente imposible, la verdad. Mira Leaderboard. GG Games, mira en Discord. Voy a Discord, a ver, miro Discord. Pero claro, es que Discord es muy grande. ¿Qué parte miro de Discord exactamente? ¿Qué parte exacta miro de Discord? Voy a mirar si el creador me ha dicho algo. Que no creo que el creador me haya dicho nada, pero bueno. ¿Me has dicho algo? ¿Me ha dicho algo, creador del juego este raro? Sí, no. No sé quién eres. No sé quién eres, lo siento mucho. ¿Que mire Discord? ¿Qué? Es que Discord es muy grande. Es lo que tiene Discord. Pues nada. Hombre, saludos para Clash Royale otra vez. Saludicos, saludos para ti, saludicos. Muchos saludicos.
Pues nada, chicos, creo que me despido del vídeo antes de que ya desaparezca y me transforme aquí en algo, en Shadow Bonnie. Que eres muy malo. A ver, Pau, ven aquí. Y pásate tú el... gana tú 12.000 puntos, Pau. Eso sí, cuando acabes ya de instalarte tus juegos de Steam, Pau. Rogelio se movió. Hombre, pues claro, ¿qué crees? Que está muerto. Pues nada, chicos, creo que voy a mandar una ronda de saludicos. Voy a dejar el directo y me voy a ir a cenar. Ha estado muy divertido. ¿Cómo es que el directo acaba tan rápido? A ver, tan rápido, llevamos ya 2 horas. Aparte, acaba rápido porque tengo hambre y necesito consumir proteínas. Pero no os preocupéis, ya haremos directos más largos. Cada día antes de desayunar lo hago. Sí, ¿no? Cada día antes de desayunar el Pau dice, venga, me voy a pasar aquí el 60-20 un par de veces. ¿Qué? El 230-20. Pues no sé, chicos. Esto es mortal, ¿eh? Espera, si quito el de esto nocturno, ¿se me verá mal la cara? Ah, bueno, se ve mejor si quito el modo nocturno. Murder mi RFN. Vale, pues venga, vamos a hacer un challenge más. A ver si podemos hacer un challenge más. Y me despido, chicos. Me despido a la vida. A ver. Old friends. ¿En Old Friends solo hay eso? ¡Eh! Glitchtron, gracias por los 5 euros. GG, este es un regalo para ti. Nos vemos y que te aproveche la comida. Pues muchas gracias, Glitchtron, por esos 5 euros. Se agradece muchísimo, Glitch Drone. Ostras, pues este challenge parece fácil. ¿Me puedes saludar? Pues claro, Javi, saludicos. Vale, en este challenge está Springtrap Puppet, que vamos a usar la Death Coin. ¿O no? Sí, o no. No vamos a usar la Death Coin. ¿O sí? Sí, vamos a usar la Death Coin. Está Iron Boy, está Mangle, Fase. Oh, Twin Freddy. Ostras, Twin Freddy me va a molestar. Pues mira, vamos a usar la Death Coin con Toy Freddy. Vamos a usar la Death Coin con... La Death Coin con Toy Freddy. Vale, pues tenemos que tener todo el rato la Global Music Box. Tenemos que matar a Toy Freddy con la Death Coin. Y tenemos que estar pendientes de Bonnie y Chica. Vale, venga, vamos a hacer este challenge que parece fácil. ¡Chipper! ¡Ey, Sam's Workshop! ¡Saludicos! Now would be the good time to hold your breath. Una pregunta, ¿por qué la oficina es de Freddy? Porque tú y Freddy es asombroso, chicos. Tú y Freddy es asombroso. Cuando tengáis que hacer el examen de tú y Freddy y os pregunten ¿qué es tú y Freddy? Y las respuestas sean Pape te va a matar ahora mismo. Y las respuestas sean un animatrónico, un oso. Muchas gracias, Clash Royale, por los 100 pesos con mexicanos. ¿Puedo ser moderador? A ver, en principio solo pongo moderador a los que son nivel dios. Así que, en efecto, te voy a poner moderador ahora mismo. Uf. Muchas gracias por esos pesacos. Ahora te meto el de este. Chicos, cuando os pregunten el examen ¿qué es Toy Freddy? Vosotros tenéis
tenéis que preguntar, tenéis que responder, que es asombroso. Esa es la respuesta. ¿Tú y Freddy qué es? ¿Un animatrónico? ¿Un oso? ¿Un gamer? ¿O es asombroso? Es asombroso. ¿Por qué no se cambia el peluche de Foxy, tío? Ahora. Cago en. Que la Royal le robó la tarjeta de crédito a sus padres. Es una buena teoría, es una buena teoría. Ok, Alejandro, no te saludo. ¿Algún día me das moda aquí? A ver, Crawler. Es posible que no, pero también es posible que sí. Así que no pierdas la esperanza. Mira, tengo internet. ¿Me quedaré sin batería? No voy a soltar a tu familia nunca. F por tu hamburguesa. Hostia, que una hamburguesa. Me apetece una hamburguesa ahora, ¿eh? De esas así gordas que están jugosas. La absorbía. Le absorbo el alma. Foxy quiere matarte. Foxy está a punto de matarme, que es distinto. Clash Royale! Estoy muy triste, ¿por qué estás triste, Clash Royale? Anda por los 50 pesacos mexicanos. ¿Qué te pasa, Clash Royale? ¿Por qué estés triste? No estés triste. Me gusta FNAF por todo, chicos. Ay, 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 ay. ¡Ah! ¡Qué asco le tengo al zorro! Fabián Castillo de Monedas, ¿eh? ¿Cuándo haces el truco 100% de FNAF 6? Pronto, chicos. Pronto lo tendréis. Hasta luego, Spyro. Saludicos. ¿Me olvido de algo? No. ¡Ey, Ninja Gamer! ¡Saludicos! ¿Puedo ir a casa a darte una hamburguesa? Ven ahora mismo, por favor. Oh, pobre Miguel Once, ha muerto. ¡Saca Puppet! Ya he sacado a ti, Freddy. Saludos, Foxter. Ay, ay, ay. No acabes el directo, por favor. Chicos, todo llega a su fin. Y todo fin llega a su comienzo. Quiero una hamburguesa ahora mismo. Ostras, me apetece una hamburguesa, Yo aquí tampoco os voy a engañar. Algo así potente.
Después de esto me voy a jugar al 50-20, a ver si me lo paso a la primera. Después de esto tan complicado me voy al 50-20 y es como... ¿En serio? ¿En serio me estás desafiando con esta mierda de juego? Digo, me he pasado el 60-20. Ya... Uy, qué susto me ha dado el asquerosa. Después de esto me paso el 50-20 sin abrir los ojos. Ey, ey, ¿qué momento es en tu país? Es que son ya casi las 10 de la noche y tengo hambre. No pienso tocarle la nariz. Mi final favorito son todos, chicos. Security Breach. No salió, pero es mi favorito. Oh. Jesús, ¿tú me ha dado eso? Venga, esto se completa, ¿eh? Oye, papá, quiero una hamburguesa. Oye, tú no eres mi padre. ¿Otra vez? Qué difícil es que pase eso, tío. Ya son las 6 casi. ¡1020 próximamente! Espero que no. Mirad, cierro todas las puertas y me quedo así. Me matan. Uf, le paso mal ahí. Los ojos de Tim Freddy cuando se ha ido la luz se han apagado, tío. Luego buscas Fortnite. ¿Cómo que busco Fortnite? Luego me voy a cenar, chicos. GG, otro challenge completado. Ahora en la de Boards ya no pone GG Games, ahora pone... ¡Ah, vale! Ahora pone cómo se llama él. Se llama Poloswager. Venga, Poloswager. Ahora te busco, a ver qué quieres, señor. Oye, pues... Old Friends, completado. Pero no mando la estrellita. Porque hemos usado la Deadcoin. Fuck. Poloswager. Vamos a buscar quién es este tal Poloswager. Discordia. Buscar Poloswager. A ver qué nos dice. GG Games, ¿eres el real o uno fake? Si eres el real, déjame decirte que soy un gran fan. Con este challenge, muy pocos animatrónicos te pueden matar. Descarga el challenge y cárgalo con la opción Load Custom Challenge. Vamos a probar su challenge. Ah, coño, así tonto. Nos ha pasado un challenge nuestro mejor amigo. Polnareff? No, Kulswag, algo así. Vale, vamos a cargar. Vamos a cargar un challenge. Es la primera vez que cargo un challenge. A ver qué tal. ¡Anda! ¡Se pone solo! ¡Qué chulo! 20.000 puntos, dice. Dice que es fácil. A ver. Vale, 20.000 puntos. Y dice que es sencillo. A ver, Bonnie, vale, vale. El cupcake. Vale. Ostras, yo lo veo súper difícil, pero bueno. Vamos a intentarlo sin ver qué es lo que hay. Smart.
La verdad me gusta mucho tu challenge. He entendido todo lo que ha sucedido y me lo he pasado muy bien con tu challenge. Espera, vamos a quitar esto, si no. Si no, no va nada, no va nada. Saludos, Silvia. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, no entiendo nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No puedo mover el ratón. Bueno, chicos, ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien. La verdad, tengo que practicar un poco más. Vamos a jugar al Ultimate Custom Noche, así, para despedirnos. Un poco de 50, 80, 20, ahí. Vamos a jugar un poco, vamos a jugar un poco. ¿Veis el juego? No, ¿qué vais a ver? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 50, 20. Por los viejos tiempos, chicos. Por los viejos tiempos, por los viejos tiempos. Vamos a jugar un poco, vamos a jugar un poco. Ha ido mal porque no ha aparecido Didi. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero esta vez vamos a hacer otras cosas. No, 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 espera, que me he equivocado. Vamos a poner esta oficina y vamos a quitar esto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. 50 veces, venga, venga. Me encanta, la verdad, este juego. Soy fan. Fan número uno. Flash that light on the world. 50-20. No puedo si se ponen en mariones, si se ponen en mariones, no puedo, no puedo si se pone en medio, porque no, no puedo clicar a help. Seguro que ahora me está saliendo todo bien, no va a aparecer Didi. No aparece Didi. Me cago en todo, tío. Justo cuando me sale todo bien, no aparece Didi. Siempre es igual. That's right, I heard this story over and over again. Gee, it was to finally meet her older friend. That's right, I heard this story. Don't really like confidence. No, no, se aparece Neymarione, no puedo, se aparece, ahí no puedo, Neymarione. Bueno, ahí en medio no puedes clicar a help y si no puedes clicar a help y no puedes hacer nada. Sí, el 60-20 es más fácil, tío. Thank you.
qué, tío? ¿Por qué aparece Nightmarione? Os juro que si me sale Vivi y Nightmarione a la vez, o sea, sin Nightmarione, es súper fácil. Pero la prioridad es bastante baja. Me cago en tu padre. Y no apareció Didi. ¡Otra vez! He cerrado. Oh, no, mierda, se me está metiendo bichos. Está lleno de bichos, tío, habitación. Se han metido 80 mini bichos enanísimos de color blanco, tío, y pesados los bichos. Ostras, tío. Y después es que se van a la lámpara y se queman y se quedan ahí muertos. Y dejan su caparazón de mierda ahí, tío. Son tontos. ¡Oh, me he salido de la pantalla! ¡No! ¡No puedo hacer nada! Va, igualmente no me pareció, Didi. ¡Madre mía, herbicho! ¡Herbicho! Muy mal, ha salido fatal esta, o sea, yo con el ojete sucio. Town Gameplay ya está en el chat, chicos. Hola, Town Gameplay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo sí. Ay, 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 qué buena partida era esta. Qué buena partida era esta. Fail. No veo. No, Nightmarione. Bueno, bueno, chicos, ya sabéis, esto es una tras otra hasta que pasen 100 horas de juego y después ya te lo pasas. 100 horas, que 100 horas son 100 horas, tío. Yo no gano tanto. Te he visto. You knew I get you eventually. ¡Puñeta! Yo no cobro lo suficiente para pasarme esto otra vez. ¿Cómo me la he jugado? Me llaman a mí a jugón. El jugón de jugones me llaman a mí. Hostia, ¿qué hay? Ay. You knew I get you eventually. No ha aparecido Didi. Muchas gracias.
A ver, espera, voy a ponerme todos al cero para... A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero al 1 para poner la batería. Luego al ventilador para apagarlo. Luego eso doble clic. Después subo esto. Me voy aquí, lo pongo aquí. Me voy a las cámaras, me voy a Toy Freddy. Coloco la marioneta donde tenga que estar. Me coloco en esta cámara. Después bajo el monitor. Despejo lo que haya por aquí. Entonces le doy a la tecla 5, que es Puppet. Después subo la cámara. Bajo la cámara, le pongo esto así. Vale, así consecutivamente todo el rato. Hasta tener 10 Fazcoins. Entonces habrá aparecido Didi. Y lo que tendré que hacer es será cerrar esta puerta. Cerrar esta puerta. Vengo aquí, Duck System, Cámara System. Compro la Death Coin. Me vengo a la cámara 6. Cierro Balloon Boy. Abro Balloon Boy. Me espero a que mato a Phantom Foxy. Espero a que se vaya Plush Trap. Después me voy a la cámara 2. Bajo las cámaras. Me pongo la máscara súper rápido. Abro las dos puertas. Y ya está. Despejo lo que haya por aquí. Cuando haya despejado todo lo que hay por aquí, estará la estatua de Bonnie. Cuando esté la estatua de Bonnie, me relajo un poco. Entonces después pondré el botón 4 para poner esto a 100 grados y matar a Jaco Chica. Cuando esto esté así a 100 grados, cierro las dos puertas. Después vuelvo a poner la energía, porque he estado todo el rato. Patito Gamer, gracias por unirte al canal. Saludicos. Después solo tengo que volver a... Tenía Puppet, ¿no? Sí, después pongo la energía, que un rato. Y antes de que tenga que mirar las cámaras, pongo el hitter. Pongo el hitter. Y cuando se haya acabado el hitter, vuelvo a poner la caja musical. Cierro esto, abro las cámaras y clico aquí. En plan. Después hago así, me saco la máscara. Vale, venga. Es que lo difícil es el principio. Lo difícil, lo más difícil es el principio. Luego solo concentración. Muchas gracias. Otra vez. No, vale. Scott está en el chat. Hombre, Scott, saludicos, ¿cómo estás? Tengo muchas ganas de ver Security Breach. Oh, no ha aparecido. Vaya, por Dios. El juego sin querer. Muchas gracias por no aparecer ahora, Didi. Se te quiere muchísimo cuando no apareces. Era una muy buena partida, tío. Era una muy...
Muy buena partida. La mejor hasta ahora. Me mata el tonto este. Chicos, no está ni Town ni Scott. Lamento arruinar vuestros sueños. ¡Ay, la guitarrita! ¡Ay, la guitarrita! ¡Cómo me gusta a mí la guitarra! ¡Menudo puñetazo le arreaba a Rockstar Bonnie! ¡Tío, menudo puñetazo le arreaba a Rockstar Bonnie ahora mismo, chaval! ¡Me cago en Rockstar Bonnie, tío! ¡Me cago en Rockstar Bonnie en su guitarra! Si no hubiese aparecido la guitarra, tío... No, esto, esto... ¿He durado un segundo? He durado un segundo, sí, muchas gracias, la verdad. Tengo power-ups. Creo que voy a dejar el directo antes de que estampe algo con algo. Opa. Era imposible pasarse esto. Es que siempre es problema de las monedas. Nunca tienes todas las monedas suficientes para hacerlo. Siempre te quedan monedas, tío. Eso es un problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué me he movido? ¿Por qué me he movido, tío? Soy tonto. Siempre me sale bien, me muevo, tío. Antes me movió muy pronto y ahora muy tarde. O sea, de revés. Otra vez. ¿Quién vio una cara? Todos vimos una cara. Vuelve a aparecer, le meto un... Noto cierta agresividad en el ambiente, chicos. ¿Sois vosotros que estáis enfadados, chicos? Me cago en tu familia entera y en tu mami, mami, mamuma. Maldito Rockstar Bonnie. Cuando Rockstar Bonnie aparece, sabes que estás sentenciado a morir a la silla eléctrica. Venga, aparece Didi. No apareces, muchas gracias, te quiero mucho yo, Didi. ¿Estás mirando el chat y jugando a la vez? En efecto. Sí, soy yo. Opa. Y no aparece ID. Muchas gracias. Press deposit 5 coins. ¿Acaba el directo ya? Pues no, porque ahora me he empeñado en pasarme el 50-20 en directo. No veo nada, lo siento, pero no veo nada, Globo. ¿Puedes apartarte o te pincho? Sí, soy yo. Te estoy dando. No aparece Didi, pues muchas gracias, Didi. Llevas 5 partidas seguidas sin aparecer. ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha hecho, así que otra vez. ¿Está Town? No está Town, chicos. Lamento mucho deciros que Town Gameplay no está. Si no, el chat ahora mismo estaría explotado. Muchas gracias por aparecer, anuncio de cosa. Aparece Didi, aparece Didi. Aparece Didi, que esta partida es buenísima, Didi.
Didi, ¿por qué me haces esto? Didi, ¿por qué no me quieres? Didi, ¿por qué no me quieres? Didi, ¿por qué no me quieres? Hostia, pues no había salido ni tan mal, ¿eh? La partida. Si no hubiese dejado morirme por Puppet, estaría bastante bien. Antes llegué aquí con 7 monedas, yo no tengo 2. Lo que hace el dinero, chicos. ¡Ya no apareces! Me he puesto la máscara, amigo. Me he puesto la máscara, amigo mío. Me tengo matado a Bonnie. Me he tocado donde no tenía que tocar. Chicos, que no está Town. Y no apareció. Me tengo que ir. Pues hasta luego, Miquel. Michael. ¿No apareces? Muchas gracias, Didi. Didi, te queremos aquí en el canal. Eres nuestra animatrónica favorita. Hay veces que cierras la ventilación, pero no se va el animatrónico. Era una partida de mierda esta. Estaba Nightmare, no tenía monedas. Ha sido una partida de las que hice. Esta partida huele a ojete abierto, ¿eh? Este, qué asco, ¿no? No. Ay, lo he visto. No va a aparecer, ¿verdad? Hasta luego a todos, chicos. Disfrutad de vuestras cenas y comidas. Yo voy a ir más antes que tarde, ¿eh? ¡Hala! Te he visto tarde, amigo mío. ¿Me dejas salir de aquí? Gracias. Era muy buena, pero era muy mala. ¡Oh! Monedas, gracias. Cuando vea que lleva mucho rato sin darme monedas, me pongo ese, que la probabilidad sea más alta. La misma, pero bueno. Me imagino que es más alta, ¿no? ¡Ahora no apareces! Muchas gracias. Si no te da monedas 3 veces seguidas, te pillas el slot ese. Y puede que te salga. Entonces ya le puedes echar la culpa a tu suerte. You knew I'd get you eventually. Ah. Bueno, así voy a estar unas 2 horas más o menos. Así que chicos, podéis ir a tomar un tentempié. Después de 2 horas venís para contemplar cómo me pasó el 65-40. Así le llevamos en mi casa. Ay, 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 ay. Ha ha ha!
No me jodas. No me jodas. No. Había aparecido. Era, había sido una partida excelente. ¡Que te calles! Que te meto así, te rompo los teeth. Había salido una partida excelente, pero había venido Rockstar Bunny. Y cuando le he visto, he dicho, ya, me da igual todo. No, no vienes, vale. Ah, el grande Atown ha sobrevivido a la fauna. ¿Qué fauna? Fauna. ¿No aparece? Muchas gracias. Ahora es hora de usar las tres coins. Ahora me van a ser útiles. Ya veréis. Si no, mala suerte ya. Hago mi suerte. No ha aparecido mi mejor amigo. ¿No aparece? ¡Ostras, tío! Didi lleva 5 partidas seguidas sin aparecer. Venga, otra más. Otra más. ¡Que te calle! Que no está Willy Rex. No, Willy Rex no está, chicos. ¡Oh! ¡Está Town Gameplay, chicos! ¡Oh, my God! ¡Está Town Gameplay! El real, ¿eh? Hola, Town Gameplay, ¿cómo estás? No otra vez Rockstar Bunny, no, tío. Hostia, tío, otra vez Rockstar Bunny. Se me pasa por mirar mucho las cámaras. Tú qué, darme super de super prisa en las cámaras. ¿Qué hace DC en la Ultimate Custom Night? Tocarte las ciruelas. Va a tu ciruelo de tu casa. Te las toca. ¡Me he puesto la máscara! Esta es una robada. En mi casa esto se llama robada de cartera. Me he puesto la máscara y saqué el Golden. ¿Podéis volver a verlo? ¿Podéis echar atrás el directo y decir? Ah, una robada, una robada. GG Games, ¿cómo estás tan bueno? Es ironía. Lo he visto tarde, lo he visto tarde. Lo he visto cuando ya había bajado el ratón. Ah, tres coins. Saludos, Carlos. Carlos Cabeza. Ostras, chicos. 5 últimas partidas y me voy a tomar por viento. Voy a tomar viento. Me voy a... al... Es que claro, no gano por culpa de... de las polillas estas que están en mi cara, tío. Ha ha ha!
¿Estaba ahí Nightmarione? ¿Cómo me ha matado Nightmarione en una partida extraordinaria? ¿Estaba ahí Nightmarione? ¿De verdad estaba ahí Nightmarione y no lo he visto? No me lo creo. ¿Estaba ahí? No me lo creo. Tengo que verlo. ¿He puesto el dedo en el ratón en Nightmarione y no lo he visto? No puede ser. ¡Hostia! Es verdad. Justo me ha aparecido. No. Justo me ha aparecido. Justo me ha aparecido Phantom Chica y me ha distraído y no la he visto, tío. Juega Undertale. Chicos, me paso Undertale 8 veces. Ya estoy cansado de completarme Undertale. Si queréis ver jugar a Undertale a alguien, ver a Willy Rex. Es que me da mucho palo jugar a Undertale. Además, en un canal donde no subo nada más que FNAF, creo que no voy a poder jugar a Undertale, ¿eh? Es como que va contra la ley, ¿no? Americana. ¿No vas a aparecer? No. Oh my god, ¿qué hace aquí Town? Chicos, que no es Town, que es mi tío. Ostras, tío, estoy harto ya de este juego. Me he puesto la máscara, tío. Me la he puesto, ¿verdad? Me la he puesto, ¿verdad? Si no me la he puesto, estoy perdiendo facultades. Ostras, tío, estoy harto ya de este juego. Me la he puesto, ¿eh? Yo diría que me la he puesto. Es que ahora no sé si estoy yo, estoy paranoico. Me la he puesto, tío, y me la han robado. Rockstar Bonnie otra vez. No, tío. ¿Y ahora qué hago? O sea, estaba muerto. Es que estaba muerto. Si aparece Rockstar Bonnie, ya puedes ir despidiéndote de tu integridad física y mental. Ah, maldito Rockstar Bonnie. Pone 230-20 y estás jugando al 50-20. Es lo que tiene, chicos. La vida no es siempre como uno quiere. Última partida. Pues esta última partida ha sido un fracaso total. Pero nada, chicos, Me voy a despedir del directo antes de que me cabree y estampe el teclado contra la pantalla. Así que pues nada, vamos a poner esto en modo oscuro, que si no me hace mucho daño a la vista. Nada, tampoco tanto, pero mola mucho. Así que pues nada, chicos, me voy a despedir. Voy a mandar antes de nada un saludico para todos. Así que pues nada, chicos, voy a mandar un saludico. No puedo saludar a 2000 personas, es imposible. Pero voy a saludar a los que pueda, unos cuantos, ¿no? Así por encima. Pero como es que lo lees tan rápido que no me da tiempo a leer el chat, así que voy a ponerlo en modo súper lento. Antes de nada. Y antes de nada, de nada, voy a ser miembro. Voy a ser. Ya sabéis, ¿no? Voy a hacer moderador a Clash Royale.
Clash Royale. Ay, ya está, ya he moderador. Vale, muchas gracias, venga. Ya he moderador, chicos, no os preocupéis. Estoy ya un poco cansado y ya estoy empezando a decir barbaridades. Ostras, chicos, el chat parece una locomotora eso de palabras. ¿Cómo lo pongo en modo super lento? Aquí. ¡Pum! Modo super lento, chicos. Lo siento, el modo super lento es lo que tiene, que es super lento. Ostras, una música, ¿no? Esta música ya me quita todo ya. Esta música ya no quiero ni escucharla ni... Vamos, quita esto. Quita esto. Pongo otra cosa. Esto, it's been so long, un poco así de chill. ¿Por qué no suena? Pa 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 pam para pa 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 pa. Venga, saludos para Carlos, para Miau Miau, para Draco, para Vicente, para Ángel, para The Game, para The Little Channel, para Efren Luna, para Samuel, para Dragón, para Innoa, para María, para Bendy Hacks, para Ami, para Tomás, para Juan, para el gran Amaro, para Joaquín Selva, como no, para Ángel Martínez, para Juan SB, para Golden Freddy, para Iker Martínez, para Germán, para Samuel, para Fredo el Oso, para David, para Hombre Goku el Crack, saludos, muchas gracias por esa donación, Goku, saludicos. Saludos también para Joaquín Selvas, para Star Killer, muchísimos saludos para ti, para Bonnie the Rabbit, para Bocadillo, hombre, ¿qué tal, Bocadillo? ¿Tú mereces un mod, Bocadillo, ya? Octoama, saludicos, ¿qué tal? Saludos para Santi, para Johnny, para Rafael, para una historia no sé qué, para Rodrigo, para Flanes, para Sergio, para... Es que va muy rápido el chat y se va. Para Turtle Master, para Shineki, para Scott Cawthon, para No Tengo Name, para Ramiro González, para J Games, para Erika, para Tu Melodía Senpai, para Pedro y Pola, para Francisco M, para Michael, para The Joker, para Greenies, para Anthony, para Roger, para Sheath, para Oscar, para Nico, para Lanchi, para Liberty Chica, para Ignacio, para Vanessa, para Alex, para Dachi, para el tío Pupencio 87, para la tostadora, para Santi Patricio, para Lefty, para Chico Geometry, para el Yoshiyama, para Benjamin, para un pibe, para Aventura en Minecraft, para Eric Cardona, para Diego, para José Tomás Campos, para Loquito Vicente, para Valex, para Roberto Espinosa, para Lefty, para Nati Pérez, para Bon Cole, para Santutix, para Ana, para Nati, para Liz, para Lauti, para Derek, para La Carta, para Ender Z, para Nono, para Bastian Cabello, para Fran, para Rockstar Lefty, para Rafa, para Leonardo, para Eric, para Asriel. Saludos para todos, chicos. Saludos para Mario, para Sans, para Gato Gamer, para Maxi. Joaquín, no voy a morder el micrófono. Muerde tú el suelo. Que el micrófono está duro, ¿cómo lo voy a morder? Saludos para Darky, para Pamped, para Isma, para Miguel, para //, para Miau Miau, para Goku, para Lautaro, para Tomás, para Ruzpa, para Mauro Sosa, para Patricia, para Rockstar Foxy, para Milo Riego, para Sofía, para Elias, para Carlos, para Kaism, para Adolfo, para Samuel, para Ruzpa, para Tomás, para Lautaro León otra vez, para Bombón, para Glamrock Puppet, para Nightmare Hero, para Matías, para Juan Robedo, para Ivancito HD, para It's Time to Game, para Rex Sugar, para Sprintra, para Ami, para Benjamin, para The Doy Rayon, para Jocelyn, para David, para Tartel, para Vicente, para Bruno, para Rosy, para Bolifacio, vaya nombre. Me pone un nombre muy raro, chicos. Para Pixel, para Facundo, para Germán, para Pedro, para Andrés, para José, para Miguel, para Caleb, hombre, para Lefty, para Fabianchito, para Golden Freddy YouTube. No te preocupes, Lefty, yo diré, lo sacaré yo por mis redes sociales cuando vea que está todo listo. Luego me pasaré si tengo tiempo. Tiempo y para todo, Lefty. No pasa nada si tardamos un poco más de la cuenta.
Para Stewie, para Samuel, para una historia, para Doom Melodías, para Dante, para Diego, para Cayetano, para Facundo, para Jonathan, para Rockstar Family, para Mr. L, para Rockstar Freddy, para Foxy Gerofolox03, para Isabel Cañas, para Five Nights at Freddy's FNAF, para Erlax, para Juan SB, para Mega Maxi, para The Review 33, para Maniaco Play, para The Review, para Jason, para Lunita, para Daniel, para Sonic, para Jan, para Blackberry, para G Green. Puede ser que se llena la vencidad. Puede ser que se llena la vencidad. Para Melviar, para Gastrofe, para Dieguito, pobre Dieguito, para The Game, para Lorena, para Kaipal, para Agustín, para Félix, para Lion, para Agustín otra vez, para Bombón, para Juan, para Matías, para Huevito64, para Maxi, para Alejandro, para Sebastián, para Cristina, para Fabián, para Ángela, para Rockstar Foxy, para Raptor Play, para Conflays, para Adriel, para Liam, para Eder, para Elizabeth, para Alonso, para Manucci, para Papyrus, para The Thing, para Carlos, para Matías, para Liam, para Ender, para Elizabeth, para Alonso, para Manucci, para Iñaki, para Maquías, para LOL, para Anthony, para Misak, para John. Si tenéis el nombre como dividido en trozos, solo la primera parte. O sea, si os llamáis Víctor algo más, yo solo voy a decir Víctor. O si os llamáis LOL no sé qué, yo solo voy a decir LOL, ¿vale? O si os llamáis Misak19, solo voy a decir Misak. Para Bad Boy, para Lautaro, para Víctor, ¿qué tal Víctor? Para Orlando, para Daniel, para Juan, para Fumi, para Benjamin, para Eve, para The Forge, para Maribel, para Camille, para Manuel, para Golden Freddy, para El Sonido del Rap Oficial, para Rontax, para Rosa, para Dylan, para Santiago, para David, para El Pico, para Jesus M, ¿qué tal Jesus? Homembolo. Para Gato, para Gato Gamer, para LOL Hacks, para Isidora, para Benjamin, para Air Roy, para Gato, para Santiago, para Matías, para Pau, para Camila López, para Videogame SP, para John, para Demetrio, Salvador Vegas Pro, para Keydron, para Jex Play, para Álvaro y ya está, chicos. Para Santi, para Lechuga y para Piman. Y ya está, chicos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, el directo entero, chicos. Los que habéis llegado hasta aquí sois unos cracks. Y pues nada, creo que no tengo nada más que decir, así que me voy a despedir, chicos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hasta aquí. Lo hemos pasado muy bien completando, jugando el Ultra Custom Night. No tan bien en el 50-20, pero bueno, eso siempre pasa igual. Siempre dices, me voy a pasar, pero siempre pasan cosas malas y no puedes, pero es normal. Sí, no pasa nada, chicos, no os preocupéis, no os preocupéis. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Así pues nada, chicos, nos vemos mañana en el próximo vídeo que suba. No sé que lo subiré, pero seguro que es muy interesante. Así que pues nada, chicos, nos vemos mañana. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Muchas gracias a todos los que habéis donado algo, a todos los que os habéis unido en el canal, al canal en este directo. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por haber visto el directo hasta el final. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!